Cordiales, bienvenidos a este vídeo que voy a preparar ahora durante un tiempito con el ánimo de que con tranquilidad puedas poner algunas ideas que he estado dándole vuelta, han estado dando vueltas en torno a mi cabeza, pues para presentarlas en el Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hacia una nueva normalidad que se celebra justamente en Perú los días 28 y 29. Yo estaré presente en una de las mesas de debate, tenemos poco tiempo. Pues para debatir, pero debatiremos, daremos nuestros puntos de vista y nuestros pareceres. Y quiero aprovechar aquí, concretamente, estas nuevas tecnologías que nos permiten, pues para desarrollar un poquito más, digamos, la experiencia profesional que he tenido durante estos años, algunas de las ideas más representativas de estos años y que entiendo como esa nueva formación ágil en entornos competitivos y cambiantes. Formación que tiene que ser muy ágil porque las nuevas generaciones son ágiles y porque el conocimiento también tiene una velocidad de cambio brutal. Si se caracteriza esta nueva cambio de era es porque los cambios son absolutamente muy, muy, muy rápidos y a veces no tenemos los tiempos pues para adaptarnos de todo a los tiempos. Y el concepto de andragogía. Andragogía. Échenle un vistazo, mírenlo y no obstante, yo les voy a ir dando unas pinceladas durante la charla. Yo creo que es un concepto muy interesante que tenemos que tener en cuenta también los prevencionistas a la hora de trabajar y hacer nuestras estrategias de comunicación, nuestras estrategias de formación, nuestras estrategias de información y nuestras estrategias de capacitación. Estos conceptos, los conceptos de información, formación y capacitación, lo veremos mucho durante la charla, así como el concepto de divulgación. Y nada, pues lo primero que se hace es que cuando uno llega a un sitio es saludar, ¿no? Yo quiero saludar a todos los amigos y a todas las amigas de Perú que están en este congreso. Mandarles un saludo muy fuerte. He pensado mucho en ustedes. He intentado entrar en YouTube para conocer un poquito más el país, para conocer la idiosincrasia y empaparme un poco de cómo es Perú, ¿no? De estar próximo a ustedes. No va a ser fácil, a mí me encantaría estar en Perú, pero voy a estarlo y de forma virtual, porque las nuevas tecnologías nos permiten estar en otro sitio de forma virtual y sentirnos próximos. Los prevencionistas hablamos mucho de que en estos tiempos complejos, en estos tiempos de que hay que estar un poco distante de los riesgos, lo digo por el tema del famoso virus SARS-CoV-2, ¿no? Que todos muy bien, al día de hoy las evidencias científicas manifiestan que una de las formas de propagarse rápidamente es a través de las partículas en el aire. Sabemos que el elemento más importante es tener una cierta distancia, no estar en contacto con el riesgo. Porque si no estás en contacto con el riesgo, pues obviamente no vas a sufrir ni las consecuencias ni la probabilidad de que te puedas contagiar por ello. Pero sin querer estar entrando ahora en profundidad, simplemente quiero saludarles a todos en Perú y decirles que me siento próximo, próximo en la distancia. Es una paradoja, pero es próximo a la distancia. Los prevencionistas tenemos que intentar buscar que las personas estén próximas en la distancia, para garantizar concretamente que pues, todo lo relacionado con este nuevo virus, el SARS-CoV-2, pues se nos manifieste y tengamos ese riesgo de exposición al mismo. Y lo siguiente que procede es agradecer, agradecer a Cialei que me haya invitado a formar parte de esta mesa y, cómo no, al profesor Mondelo, que está detrás de todo este congreso, que gracias a todas las personas, concretamente estoy pensando concretamente ahora en Natalia también, en todos los profesionales de ORP, que hay muchos, en todos ellos, pues felicitarles primero que nada por estar en este congreso, apoyando este congreso, haciendo este congreso, gracias también a esa entidad que está en Perú, que se ha animado a hacer este congreso internacional. Por supuesto, muchas gracias a todos ellos y que mucho ánimo, porque la verdad es que están haciendo una labor por la prevención de divulgación magnífica. Y quiero lanzar ahí mi agradecimiento a esa labor que están haciendo desde la Fundación Internacional ORP. Ahora déjame volver a los saludos iniciales y para todas las personas de Perú, este vídeo que me encantó, compartir con ustedes este vídeo que me encantó de cómo es Perú. Vamos a ponerlo y a escucharlo.
Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país. Perú. Un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida que también alimenta el alma. Cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en tu corazón. Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza, esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú, el país más rico del mundo. Bueno, con un vídeo así de presentación, yo me quiero ir a Perú. Yo quiero conocer el Perú. Yo estoy ahora mismo en las Islas Canarias. Tendrían que buscarlo en el mapa, pero es una cosita muy chiquitita que está entre América, África y Europa. Dicen que los canarios tenemos una vocación tricontinental, ¿no? Por esa geosituación, ¿no? Y la verdad que estoy encantado con los vídeos que he visto de Perú para intentar entrar en conocerles un poquito más. Bueno, básicamente la idea de lo que voy a hacer ahora, de esta charla, de esta ponencia, es con tranquilidad, ir contándoles una serie de ideas pues, para transmitirles mi know-how, mis conocimientos, lo que sé. No lo podré poner todo en este tema, pero he hecho un extracto de las cuestiones más importantes para compartirlas con ustedes y espero que les sirva. Con esa actitud la hago. Yo soy técnico de prevención de riesgos laborales en las disciplinas de la ergonomía y la psicosociología, en la seguridad y en la higiene industrial, pero bien es verdad que siempre he tenido una cierta tendencia a aspectos de ergonomía y de psicosociología, ¿no? Por eso de mi formación que ha sido muy vinculada a la ingeniería de organización industrial y también por mi formación de arquitectura técnica, ¿no? Esas dos formaciones pues, me han marcado mucho mi trayectoria profesional, así como los cargos o los puestos que he tenido que desempeñar en diferentes, digamos, lugares, ¿no? Desde concretamente la administración pública y el ámbito docente, las universidades, ¿no? Y en esos dos ámbitos he ido formando a personas, tanto de colegios como de institutos, como concretamente de formación profesional, como de universidad. Digamos que he tenido la suerte de formar a todos esos perfiles y diseñar y desarrollar junto con muchas más personas que me han precedido, porque yo no llegué sabiendo, sino que me fui incorporando a grupos de trabajo que ya venían trabajando estos temas y nada, pues encantado y muy agradecido a todo lo que he aprendido de ellos, ¿no? Y eso que he aprendido de ellos y otras cosas que yo he experimentado, que normalmente he trabajado mucho a través de internet, visualizando y siguiendo los aspectos más importantes sobre disciplinas preventivas, quiero hoy compartir con ustedes en el ámbito de la docencia, que no me lo va a permitir la mesa de debate y que aquí quiero ir un poquito adelantado. Bueno, estaremos formando parte de esa mesa de debate un grupo de profesionales de reconocido prestigio, como puede ser don Miguel Ángel Gómez, como puede ser don Jordi Olivella y moderados por Cristian Uriarte. Pues todos ellos tienen unos perfiles magníficos y bueno, pues ahí vamos a intentar dar lo mejor en esa mesa de debate para confrontar ideas, ¿no? Y en ese ánimo hago esta exposición, en confrontar ideas con ellos y en adelantarles a ustedes las ideas que durante estos años he tenido, para que ustedes lo miren y si les puede servir de inspiración o les puede servir para su consideración, pues encantado de la vida, ¿no? Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido yo contextualizarme en qué tipo de congreso estamos, ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido un análisis para empezar de la temática del congreso, porque me parece muy importante que si vamos a hablar en una mesa, que esa mesa que va a hablar sobre temas de formación y de formación ágiles, pues estén en torno a entender en qué tipo de congreso estamos. Pues el congreso va a hablar de liderazgo y gerencia. Será uno de los puntos que tratará de las características del éxito en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en empresas post-COVID. Otro bloque también muy importante es el papel de la prevención en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, esos ODS, a los que normalmente pues, muchos países están apuntalando y tendiendo
a cumplirlos. El cuarto bloque que se ha previsto en el Congreso es la oportunidad de la pandemia, nuevas formas de trabajo. A mí esto de la oportunidad me encanta, porque los problemas son oportunidades y los problemas significativos son oportunidades significativas. Bien, es cierto que estamos sufriendo mucho la humanidad con las pérdidas de vidas humanas, pero tenemos que mirar hacia adelante para dejarles un futuro mejor a las generaciones que vienen detrás. Y mientras estemos de pie, tenemos que luchar con optimismo inteligente. ¿Y qué significa trabajar con optimismo inteligente? Significa trabajar, pues, concretamente con intensidad y trabajando con uñas y dientes para salir adelante y sacar las dificultades que tenemos en nuestros entornos vitales y profesionales. Y desde la prevención tenemos mucho que hacer. Metodología para la evaluación de riesgos de un puesto de trabajo respecto al COVID. El tema este de la metodología es clave. El futuro es, será lo que nosotros queremos que sea. Pero para que sea lo que nosotros queremos que sea, tenemos que aplicar siempre metodología. Y es fundamental trabajar en equipo y tener equipos con metodología. Un aspecto para mí fundamental en el Congreso también, la innovación como estrategia y factor de competitividad. Y aquí la prevención tiene muchísimo que decir, pero muchísimo, porque concretamente las personas solo te dan lo mejor si tú las tratas bien, si tú las cuidas. Y para tratarlas bien y cuidarlas, o lo haces con método, y la prevención tiene un método para hacerlo, o las personas no te dan lo mejor de sí. Y lo que hace falta son organizaciones con innovación incremental o disruptiva, que son, hay más tipos de denominaciones de innovación, pero a mí me gusta centrarme fundamentalmente en esas dos porque creo que agrupan muchos tipos de innovación. Pues el aspecto de innovación está presente en el Congreso y me parece fabuloso. La cultura de la salud y la seguridad, desde el compromiso de la, desde el compromiso a la responsabilidad. Pues es una pieza clave en las organizaciones y en las empresas, valorar, tener un termómetro de dónde está. De hecho, trataré todos estos temas en la exposición que a continuación veremos, ¿no? El nuevo escenario de la gestión de personas, aprender, aplicar, corregir y disfrutar. Y aquí me paro un poquito porque será donde está englobada la mesa de debate sobre formación ágil en entornos competitivos y cambiantes. La conferencia de estrategia transcultural para la gestión de personas será la conferencia clave que dará a su vez un paso a esa mesa de debate sobre formación ágil en entornos competitivos. Esto de la formación ágil o de Agile Formation viene concretamente de todos los entornos digitales. O sea, estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de era real donde lo digital viene para quedarse y donde lo digital formará parte de la denominación que tenga esta era, porque esta era es comparable a la era de la revolución industrial. A ese cambio de era que sufrimos con la revolución industrial, esta nueva era digital que tendrá que tener ese apellido, lo de digital, tendrá otros apellidos, luego lo veremos, qué otros apellidos tiene la denominación que yo propongo para esta nueva era, que hay muchas otras personas y muchos otros expertos que plantean otras denominaciones, a mí me parecen todas fantásticas, yo les propongo la mía y bueno, lo vamos hablando. Pues este día 29 vamos a hablar de este tipo de cuestiones, de formaciones ágiles en entornos competitivos y cambiantes, ¿no? La toxicología laboral, y acabamos con esto, con la toxicología laboral, con la igualdad, igual en el hogar que en la empresa. Y es una pregunta que se lanza, ¿no? Bueno, pues estar atentos porque la química en la vida es muy importante y la higiene es una disciplina que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y nada, pues ya acaba el Congreso con el tema de la clausura. Y he comentado todo el Congreso, ¿por qué? Porque la charla va sobre el nuevo escenario de la gestión de las personas. Y si el Congreso es tan variopinto, he intentado coger de un lado o de otro para hacer la exposición de hoy contando con unos y con otros, ¿no? Y que los temas que planteé yo aquí en la exposición, pues tengan algunos de los aspectos que se tratan en el Congreso. No todos, pero sí algunos. Bueno, pues concretamente esta mesa es, como acabo de comentar, esa formación ágil en entornos competitivos y cambiantes, y que está configurada por los ponentes que ustedes visualizan en pantalla. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de la exposición que voy a dar ahora en este momento? Pues la hoja de ruta va a ser la siguiente. Primero que nada, estaremos en
un comienzo y un final. Y en ese comienzo vamos a caracterizar por hablar un primer bloque de la acción formativa. ¿Qué significado? El para qué. La importancia del para qué. Del para qué hago una actividad formativa. ¿Para qué? Pues si nunca te lo has preguntado, tienes que preguntártelo. Siempre te preguntas los objetivos, tal, pero ¿y el para qué? Hombre, los objetivos marcan mucho de lo que quieres lograr, porque te fijan metas concretas en un periodo de tiempo. Pues eso es importante, que nos fijemos unos adecuados para qué. ¿Qué tiempo vivimos? Es importante que sepamos en qué tiempo vivimos, porque si no la formación la vamos a dar un poquito desfasada. Y que utilicemos, que mucho utilizamos el concepto VUCA, y que a mí me gusta poner con la C en negrita, porque a la C le doy una doble interpretación, que ustedes, que compartiré con ustedes para conocer su opinión. ¿Qué consecuencias tiene el tema de la formación? ¿Dónde estamos? ¿En qué organización estamos? Porque no es lo mismo la formación en una empresa del Parque Jurásico que en una empresa que ha evolucionado mucho y que tiene unos sistemas de gestión en la empresa. Entonces es muy importante que como prevencionistas sepamos dónde estamos, en qué empresa estamos, porque si no sabemos en qué empresa estamos, difícilmente vamos a aplicar unos adecuados métodos para hacer formación. ¿Y con quién contamos? O sea, cuando tú estás planificando la formación, es muy importante saber cuál es el nivel de las personas que te ayudan a ti a hacer la formación y las personas que van a recibir la formación. Si tú te planteas el método de dar la formación online y nadie tiene ordenadores, pues vamos, claro como el agua que eso no va a ir a buen fin. Otro de los conceptos clave que hablaremos será lo que es el upskilling y el reskilling. Estos son dos conceptos que han aparecido nuevos, dos anglicismos muy interesantes, porque hablan sobre el tema de las competencias y cómo las competencias consiguen una mejora continua en las personas y cómo la formación tiene que ir para que las personas consigan esa mejora continua de upskilling y cómo las personas, pues la formación las ayude a que las personas que están en un sitio evolucionen hacia otro. Lo veremos posteriormente. El segundo que veremos es las competencias, el proceso de aprendizaje y la importancia de la actitud. La actitud es clave. En función de la actitud que tú consigas en las personas que se estén formando, pues harás que les entre el gusarillo y que no se queden solo con lo que uno les comenta, sino que vayan a ir a buscar mucho más. Y la actitud en un profesional lo que hace es multiplicar sin duda los resultados. El tercer bloque que me gustaría comentar es el método del caso. El visual thinking, el design thinking, el flipped classroom, el hackathon, los MOOCs, los famosos MOOCs, los cursos masivos abiertos y online, y concretamente lo que son los entornos de aprendizaje personalizado y cómo podemos crear nosotros entornos de aprendizaje personalizado en nuestra organización contando con los recursos de otros profesionales en otro sitio, siempre citando a esos profesionales de otro sitio. Con lo cual, si alguien quiere utilizar esta charla, al principio he puesto un logotipo en la primera transparencia donde pone que es Creative Commons, que tú puedes utilizarla siempre que estés citando al profesional que la ha impartido. Otro bloque muy importante es la formación ágil. Complejamente simple, la paradoja de la prevención predictiva que vimos en ORP 2020. El ORP, el Congreso Internacional de Occupational Risk Prevention 2020, en Cartagena de Indias online, estuvo dedicado a la paradoja de la prevención predictiva. Ahí tuvimos la suerte también de participar y de darnos cuenta entre todos los profesionales del mundo de la prevención de riesgos laborales que existe una paradoja y que luego la veremos y que luego la comentaré. Esa de que hay que ser complejamente simple y significa trabajar mucho y después quedarte con lo más elemental, de lo más elemental. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy intentando darle una charla pues un poquito más larga que la que voy a poder darlo. O sea, allí tendré en la mesa, pues tendremos 15 minutos, creo recordar, unos 20 minutos por cada uno de los ponentes que hay y acabamos en un tiempo muy ajustado para debatir y para hablar. Pero aquí yo tengo la oportunidad de ser un poquito más pausado y extenderme más. Bueno, pues si alguien quiere, cuando vea aquello, yo le diga en la mesa redonda, en la mesa de debate, señores, he hecho un vídeo donde todo lo que he hablado aquí lo he expuesto y lo he desarrollado un poquito más.
pues que venga a este vídeo y entonces lo ve. Hablaremos un poquito de lo que es el copyright frente al copyleft. Esto de intentar lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, no lo comparto con nadie, eso era de otra época. O sea, en el siglo XXI o compartes o te mueres. Es vital compartir. O sea, no solo tienes que preocuparte tú de ti, sino tienes que preocuparte y compartir con los demás. Porque no pasa con el dinero como en el conocimiento. Pero eso lo veremos un poquito más adelante cuando abordemos el tema 4 sobre los aspectos de propiedad intelectual. El quinto es un caso de accidente de trabajo. Aquí les comentaré una experiencia profesional que tuve en su momento sobre cómo afecta la formación de una persona trabajadora en un accidente de trabajo mortal. Bueno, pues sí, o sea, fue tremendo. Y bueno, pues falleció la persona in situ y bueno, pues nos tocó desde el organismo en el que yo trabajo en el gobierno asesorar a la inspección de trabajo que tiene la misión de investigar los accidentes de trabajo en este país, en España, y entonces me tocó asesorar y asesoramos en diferentes materias y uno de los temas que abordamos fue si la formación de la persona trabajadora era suficiente y adecuada. Llegamos a unas conclusiones y que voy a compartir con ustedes, ¿no? Y el accidente 4.0, ese accidente que ya es un accidente, digamos, actual, ¿no? En la semana pasada, el día 20 de abril, el último accidente 4.0 fue producido en Texas, Estados Unidos, y fue realizado por un coche, con un Tesla, ¿no? Que en el asiento del conductor no había ningún piloto, estaba en piloto automático. Cuando esos coches no funcionan en piloto automático, sino que son, digamos, tienen que estar con el conductor al frente, ¿no? Pero bueno, a veces tienen unos sistemas que las personas pueden llegar a pensar que el coche te lleva solo del punto A al punto B sin tú estar, digamos, pendiente del coche, porque interpretan que la conducción es de piloto automático, no es una conducción asistida, donde tú tienes que estar permanentemente atendiendo a los diferentes movimientos de la realidad. Bueno, y como último punto, tendremos la formación en la organización, que debe considerarse la gestión del conocimiento y el desarrollo del talento. Una de las cuestiones que me preguntaron hace mucho tiempo, y algunos compañeros nos preguntaron y estuvimos hablando, es decir, ¿cómo se deben llamar los departamentos de relaciones laborales y recursos humanos o los dentro de las organizaciones? Pues una de las palabras que a mí más me gusta es departamento de personas o departamento de gestión del conocimiento y desarrollo del talento, ¿no? De las organizaciones. Y las personas necesitan un propósito. Y en este mundo de la nueva normalidad, cuando estás en teletrabajo, pues tienes que tener, las personas tienen que sentirse autónomas, tienen que sentir confianza y tienes que intentar buscar que exista una comunicación deliberada entre todas las personas del equipo. Tienes que intentar o en las personas del grupo, una, digamos, una comunicación deliberada, pero también adecuada. Tiene que tener muchas características. Bueno, esto sería en grandes rasgos la ruta que vamos a recorrer. Como no es pequeña, vamos a ponernos en marcha con el primer punto de este tema, del para qué. Siempre que pongo el para qué, sale esta triste imagen en color blanco y negro. Y no es nada más ni nada menos que el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Un campo de concentración y exterminio, perdón, de Alemania, de la Alemania nazi. Concretamente fue tal entre 1940 y 1945. Bueno, lo importante de este campo de concentración de Auschwitz es que ahí, bueno, pues había un profesional que se preguntaba que por qué existían personas que morían y otras personas que vivían. Y empezó a hacer ese análisis de por qué existen personas que mueren y personas que viven. Y concretamente cuando hacían ese análisis veía personas delgaditas que vivían, veía personas delgaditas que morían, veía personas gruesas que vivían y veía personas gruesas que morían.
Entonces se preguntaba a él, oye, ¿y por qué? ¿Qué le diferencia a unas personas de otras, ¿no? Y entonces este hombre se llama Viktor Frankl y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que yo os lo recomiendo a todos, porque en ese libro se habla del para qué. Él concretamente descubrió que la diferencia entre unas personas y otras era que unas tenían claro su para qué. El que fuera, pero su para qué. La fórmula química, una amiga que tenía afuera, sus hijos que estaban no se sabe dónde, tenían un para qué. Todas las personas que tenían un para qué, esas eran las personas que se sobreponían, que tenían claro que tenían que luchar, que tenían que salir adelante. Y era el elemento diferenciador entre las personas que vivían y las personas que morían, teniendo ambas pues dificultades pues para vivir en un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración de Auschwitz. Luego, les recuerdo que puedan, cuando puedan, leer este libro, se los recomiendo. Pero sobre todo una de las ideas clave del libro es que él descubrió que es fundamental tener claro los para qués. De hecho, yo suelo hablar en muchas ocasiones, poner un ejemplo, y es que en una ocasión una persona fue caminando en una obra de construcción y vio a una persona trabajando colocando pues ladrillos, bloques para hacer una pared. Y esa persona que estaba trabajando le preguntó a esta otra, oiga, ¿qué está haciendo? Y esta le dijo, pues mire, aquí me ve colocando un ladrillo sobre otro o un bloque sobre otro. Muy bien. Siguió caminando y más adelante en la misma obra se encontró a otra persona que estaba haciendo lo mismo que el anterior. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Pues mire, estoy colocando un ladrillo sobre otro. Dice, ah, vale. Pues interesante. Sí, y lo estoy colocando porque esto va a ser una habitación diáfana y tal. Dice, ah, pues mira, pues qué interesante. Sigue caminando en el interior de la obra y llega a otra zona donde ve a otra persona. Y le dice, oiga, ¿qué está haciendo usted? Dice, pues mire, yo estoy colocando este ladrillo para hacer esta pared porque esto va a ser un centro escolar donde van a venir posiblemente mis hijos, mis nietos. Y el hombre se quedó cuando le decía a este otro el significado de su trabajo, se quedó muy sorprendido. Este último coloca los bloques igual que el segundo, igual que el primero. Pero cuando tú tienes un para qué tan profundo como el que tiene esta tercera persona, pues las cosas las hace de otra manera. Las hace y saben de otra manera y se siente. Es difícil explicarlo, pero tienes que vivirlo. Si me dices que te explique el amor entre dos personas, me lo pones muy complicado. Y esto es más o menos igual. Esto es un elemento intangible. Cuando en la organización las personas tienen claro los para qué, cambia muchísimo y se nota en la forma de hacer. Y eso no es copiable. No puedes exportarlo a terceros países. Te pueden copiar el procedimiento, te pueden copiar la metodología, te pueden copiar todo. Pero las ganas de hacer las cosas bien, el hacer las cosas bien y el hacerlas por algo, eso no te lo cambia, no te lo copia nadie. No te lo copia nadie. Luego, si tú tienes una organización donde concretamente has logrado que las personas tengan claro su para qué, y yo, por ejemplo, trabajo en temas de formación y uno de los para qué del equipo en el que trabajo, uno de ellos, es intentar lograr uno de los para qué de la prevención de riesgos laborales, que ahora os la voy a enunciar. Y es el siguiente, desde la prevención de riesgos laborales, uno de los para qué es que no solo trabajamos y o nos formamos, que también lo hacemos, para evitar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades profesionales. Trabajamos y o nos formamos para que las personas y las organizaciones sean seguras, saludables, excelentes, con bienestar, felices y puntos suspensivos. Este es uno de los para qué con los que trabajo con la gente que trabajamos y que tienen en su elemento. Pues unos viven más, otros viven menos y yo intento pues vivir este sentido de este para qué. Y cambia la forma de hacer las cosas. Se nota cuando concretamente sabes que de tu trabajo profesional puedes estar ayudando a otras personas, desde la formación puedes estar ayudando a otras personas a que tomen conciencia de riesgo y a su vez estas personas
formen a otra, se lo comenten a otra y eviten incidentes, eliminen los accidentes y las enfermedades profesionales, intentando no solo quedarnos ahí, sino yendo más allá, intentando lograr personas y organizaciones seguras, saludables, excelentes, con bienestar, felices, y lo dejo ahí, punto suspensivo. Bueno, la innovación. Hemos visto que en el Congreso, cuando antes dimos un pequeño repaso de lo que había en todo el Congreso, se habla de innovación en el Congreso. Me parece fantástico. ¿Por qué no puede existir innovación? Primero que nada, la innovación, ¿qué es la innovación? Pues la innovación es coger las ideas y convertirlas en proyectos, en productos, en servicios. Esas ideas que surgen de la investigación, tú desarrollas investigación, haces investigación, y de esa investigación y desarrollo se generan ideas. Con esas ideas las intentas convertir en productos, servicios, y bueno, pues por ahí esa aplicabilidad es concretamente lo que el mundo empresarial entiende como innovación, como un elemento clave para la innovación, es coger las ideas y convertirlas en productos o en servicios. ¿Y la innovación afecta algo a la prevención? ¿La prevención afecta a la innovación? Bueno, pues se puede hacer innovación en prevención, y la prevención afecta directamente a cualquier tipo de innovación. Si tú no cuidas a tu gente, las personas no te darán lo mejor de sí. Y para hacer innovación tienes que tener equipos comprometidos, equipos con significado y equipos que estén motivados. Y las personas motivadas son las que tienen un para qué. O tienen un motivo. Motivar, tener motivos. Y tener motivos es tener para qué. Cuanto mejor alinees los objetivos de tu equipo, de tu grupo, de tu gente, de tu organización, de tu sociedad, más y mejor avanzaremos. Y no solo tienes que mejorar tú, tienes que intentar hacer mejorar al equipo, porque no se es bueno uno solo. Tiene que estar rodeado. Hay un dicho que a mí me encanta. Dime a qué árbol te arrimas y te diré qué sombra te cobija. No solo te tienes que ocupar y preocupar de tu organización, tienes que intentar que también tu asociación de trabajadores, de empresarios, pues sea cada vez más excelente. Porque si estás rodeado de gente excelente, tú también terminarás siendo excelente. Porque te ayudan y existen grandes sinergias. Nunca tendrás innovación en tu organización si nunca cuidas a las personas. Por tanto, cuestión fundamental. Y desde el Departamento de Prevención tenemos que ayudar a que nuestros mandos intermedios, nuestros directivos, las personas entiendan bien que tienen que conocer a su gente, que tienen que tratar a su gente por nombre y apellido. Y tercero, es que es lo más revolucionario, es que quieras a tu gente. Si tú logras que esto esté en tu organización, te puedo asegurar que tu organización nunca se marchará de donde está. ¿Por qué no se marchará nunca de donde está? Porque todo es copiable, como dije antes. Pero las personas, el equipo, la forma de hacer el trabajo, ese valor que damos las personas de más, será, impagable, será incopiable, será difícilmente de copiar. Luego, hay aspectos que se pueden copiar y llevar a otro sitio y mejorar, pero el tema de las relaciones humanas, de las personas, del ambiente de trabajo, eso es incopiable y es difícilmente, digamos, exportable, ¿no? Los servicios son difícilmente exportables, ¿no? Aunque se pueden exportar algunos de ellos porque las tecnologías lo permiten. Pero sí le quiero comentar que para que exista innovación, tienes que cuidar a tu gente. Tienes que cuidarla. Y te aporta toda la organización, todo el equipo que está en tu empresa. ¿Qué tiempos vivimos? Pues los tiempos que todos hemos oído hablar en muchos congresos, en muchas charlas, en muchas conferencias. Yo también lo oí en charlas y en conferencias. Fueron los americanos los primeros que se dieron cuenta de este concepto, y en el mundo del management, el mundo de la gestión,
pues vive mucho del mundo militar, porque los militares siempre en temas de organización y gestión, pues siempre han sido muy punteros, pero la humanidad en su conjunto, siempre que ha tenido que enfrentarse a grandes retos, y la humanidad cuando se ha enfrentado a grandes retos, pues son las guerras, las batallas, ahora estamos enfrentándonos a una batalla, se han utilizado muchos términos de terminología militar para luchar contra la COVID-19, bueno, contra el SARS-CoV-2, y bueno, pues se utiliza mucha terminología militar porque es la mejor forma de organizarnos para abordar sistemas complejos, sistemas cambiantes, sistemas ambiguos y sistemas, digamos, volátiles. Y este término, pues, concretamente se acuñó observando cómo las dunas del desierto tenían una movilidad tan grande que por la noche el territorio era de una manera y por el día, al tener la noche esos vientos, te cambiaba por completo, y donde antes había una tenías que subir una duna, pues ahora no existía duna. Entonces decías tú, bueno, pues esto qué es, ¿no? Pues esto es un entorno volátil, un entorno incierto, que no sabes con certeza qué es lo que realmente está. Un entorno donde concretamente la información puede ser contradictoria. Un entorno complejo. O sea que no si cambias una cosa, cambias esa cosa y punta, sino es que si cambias esa cosa te afecta porque trabajamos en red a un montón de sistemas y tienes que estar atento a todos los posibles efectos que se pueden generar. Y un sistema ambiguo es que tiene cosas positivas para un tema y negativas para otro y no está del todo claro. O sea que tenemos un entorno muy, muy, muy ambiguo también porque estamos en entornos, trabajando en entornos de red. Y lo que puedes pensar que pueda ser positivo en un momento determinado, quizás más adelante no lo sea tanto, ¿no? Entonces, este acrónimo inglés que se utiliza, que se llama VUCA, de volátil, incierto en inglés, uncertainment, complejo. A mí me gusta poner la C negrita porque también le añado ahí la C de cambiante. Porque si algo se caracteriza esta nueva realidad, es la velocidad del cambio. O sea, la velocidad del cambio, antes han habido cambios de era, y en todos los cambios de era, el cambio es un cambio y está ahí. Pero es que ahora la velocidad del cambio es muy significativa. Por eso pongo la C de cambiante, insistiendo en que es tan alto la velocidad de cambio que casi no nos da tiempo de adaptarnos. Hoy tenemos una forma de operar en los sistemas digitales y mañana lo cambian en la central y como trabajamos en la nube, ya nos cambia por completo toda la manera de entender este modelo, ¿no? Y el concepto de ambiguo. Entonces, cambio de era, esa era de la sociedad del conocimiento en red 4.0. Es el concepto que más a mí me gusta, ¿no? La era de la sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Que esta era en la que estamos inmersos, en la que estamos viviendo, pues como cualquier otra era a lo largo de la historia, ha hecho que la humanidad sufra mucho. Sufra mucho. Y esto es importante que lo sepamos. Cada cambio de era ha llevado consigo cambios. Y esos cambios hacen que el statu quo se tenga que ver afectado y las personas se sienten violentadas. Porque es bonito los que proponen cambios, pero cuando los cambios te los proponen a ti, oye, pues me gustará o no me gustará. Porque una cosa es la mejora y otra cosa es el cambio. El cambio es que lo que hacías de una manera ahora cambia y lo haces de otra. O hay que entenderlo de otra. Y eso necesita dedicarle recursos para aprender y entender esa nueva realidad. Lo que ha hecho el SARS-CoV-2, el virus, el COVID, ha sido acelerar esos procesos de cambio. Pero muchas personas ya veníamos trabajando desde antes y utilizando este concepto como algo normal lo que estábamos viviendo. El SARS-CoV-2 lo que ha hecho es acelerar los procesos de cambio. Acelera los procesos de cambio. Y desde la prevención tenemos que estar muy atentos a la gestión del cambio y a la gestión de los riesgos. Son dos elementos clave que tenemos que saber conjugar para que nuestras organizaciones sean sostenibles y duren en el tiempo, entre otras muchas más cosas. Bueno, pues conociendo el marco vital en el que vivimos es fundamental, porque si sabemos que estamos en este entorno, decir, ah, vale, ya sé dónde estoy. Miras alrededor, bueno, yo ahora mismo estoy aquí en mi casa, y miras alrededor y dices, bueno, pues tranquilidad, ya sé dónde estoy. A partir de aquí, arranco. Y si sabes que estás en un entorno complejo, si sabes que estás en un entorno volátil, un entorno cambiante, dices tú, oye, pues no,
pues ya sé dónde estoy, vamos a ver qué herramientas tengo para afrontar este tipo de cuestiones. Entonces, los tiempos actuales son tiempos de incertidumbre y de complejidad. Y el concepto incertidumbre, encontré una definición hace algún tiempo, me lo pasó una compañera, muy interesante, que estábamos preparando una charla. Y me dijo, mira, Bernardo, he encontrado esta definición sobre incertidumbre. Y es la incapacidad de la persona de predecir algo de forma precisa. Puede tener que ver con una falta de información o con la presencia de información ambigua y contradictoria. ¿Vale? Pues si eso es incertidumbre, vamos a dejar de tener incertidumbre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando información que sea exacta, precisa, concreta, y de ahí avanzamos. Dice Bernardo, pero eso es así, eso es muy fácil decirlo. Claro que sí que es muy fácil decirlo, pero después intentar hacerlo ya es más complejo. Pero veremos algunos aspectos como la atemporalidad, ver qué elementos a lo largo de la historia han sido inmutables. Y esos elementos son los elementos que tienen que ser la roca, el sustrato donde construyamos todo nuestro edificio del saber. Y en esos fundamentos, en esos fundamentos, en esas bases, construiremos nuestra forma de actuar y nuestra forma de proceder. Bien, es verdad que nunca antes en la historia de la humanidad han existido tantos profesionales de la prevención de riesgos laborales, de la seguridad y de la salud. O sea que ánimo, porque no estamos solos. Hay muchos y muchas profesionales de la prevención de riesgos laborales, también de la seguridad y también de la salud. Luego, no estamos solos. Busquemos alianzas. Busquemos concretamente estrategias de trabajar en red. Esto no es un problema solo de una parte del mundo, solo de una empresa. Esto es un problema global. Luego, intentemos compartir para mejorar entre todos esta nueva realidad en la que tenemos que vivir. Hay un concepto que me encanta, que es el concepto chino de crisis. Y a lo mejor no es del todo el concepto chino de crisis, pero sí lo que se suele hablar del concepto de chino de crisis, que se dicen que uno, digamos, de los signos del mismo es concretamente conflicto y el otro es oportunidad. Luego, la palabra crisis tiene por un lado un conflicto, un peligro, y por otro lado tenemos que ver una oportunidad. A mí me encanta que la nueva norma, la ISO 45001, habla de oportunidades, de que no solo tenemos que, desde la prevención de riesgos laborales, ver los riesgos, sino también poner el foco en las oportunidades, porque si queremos construir desde la prevención de riesgos laborales, y luego lo veremos con la prevención de riesgos laborales positiva, tenemos que fijarnos en organizaciones que construyen a partir de elementos positivos, porque no avanzamos fijándonos solo en lo negativo. En lo negativo hay que poner el foco para intentar minimizar, intentar eliminar, intentar confinar, intentar acotar, intentar protegernos individualmente, esas pautas que hablamos de actuación preventiva, ¿no? Eliminar los riesgos, minimizarlos, medidas correctoras colectivas y por último, si no queda más remedio, las medidas correctoras individuales, los famosos equipos de protección individual. Pero eso debe ser lo último que utilizamos. Entonces, la palabra conflicto me parece maravillosa. Igual que la palabra crisis en chino me parece maravilloso, porque puede jugar con esos dos elementos, con conflicto y con oportunidad. Entonces, me fijé en este tema y dije, oye, pues mira, la palabra buca también puede tener una nueva doble lectura. Y entonces dije, a ver qué nueva lectura puede tener esto de volátil, incierto, complejo, cambiante y ambiguo. Y se me ocurrió que podía ser esta. También he visto a otros profesionales del mundo de la prevención que hablan de este concepto, ¿no? Y me ha parecido genial. Y yo me he apuntado también a él. Yo lo vi y dije, bueno, pues lo de buca, con un entorno volátil, incierto, complejo, cambiante, ambiguo, puede tener una alternativa que es tener visión a largo plazo, tener un plan estratégico, un modelo en la organización, entender qué es lo que está pasando, ser una organización confiable, que tengas confianza en la organización, en la gente, en las personas y en la misma organización. ¿Qué hace la organización para ser confiable? Claridad. ¿Qué hace la organización para ser clara, transparente, que sea honesta?
y ágil. Y aquí es cuando conecto concretamente con esas nuevas metodologías que surgen en entornos digitales para apostar concretamente y desarrollar software, y que esas metodologías ágiles que salen en esos entornos son metodologías intangibles que intentan aplicarse a la prevención de riesgos laborales y para las cuales hemos tenido algunas intervenciones a nivel internacional muy interesantes y que yo he puesto, tenido la suerte de poner también el foco en ellas, ¿no? Y aquí está la crisis, aquí está el peligro y aquí está la oportunidad. Luego, fijémonos no solo en los peligros, sino también en las oportunidades. Y ya la primera norma que insiste de forma relativamente significativa en esto es la ISO 45001. Nos habla de que tenemos que hacer también un análisis de oportunidades. Pero los prevencionistas tenemos que saber que tenemos que ir más allá y no solo quedarnos en las oportunidades. También tenemos que determinar cuáles son las fortalezas de nuestra organización, porque ahí, sentándonos en las fortalezas de nuestra organización, haremos que ella siga y siga creciendo en su desarrollo natural como organización. Y bueno, pues para entender también en qué momento estamos, aparte de saber que estamos en ese momento VUCA que lo define claramente y que podemos utilizar el término VUCA en sentido positivo o en sentido negativo, tengo que explicarles mínimamente en qué momento se encuentra la humanidad hoy. ¿En qué momento se encuentra la humanidad hoy? ¿Será un momento VUCA, de acuerdo? Pero ¿por qué estamos en este cambio de era? ¿Por qué, Bernardo, nos dices que estamos en este cambio de era, en este cambio de era motivado por la industria 4.0, por la revolución, que es la revolución de los robots, robo de robots, lución de revolución, la digitalización, la inteligencia artificial y un sinfín de innovaciones disruptivas e incrementales que hacen que la forma de darle de comer a nuestra familia o la forma de transmitir el conocimiento es distinto a otras épocas? Y eso hace que tengamos claro que estamos en un cambio de era. Y es fundamental que sepamos dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos, hombre, vamos a tener dificultades porque no sabemos, no vamos ni siquiera a intuir lo que nos viene, ¿sabes? Y la prevención, tú sabes que hay tres tipos de prevención. La prevención activa, que se ocupa del presente, del hoy y ahora, mira un poquito el pasado y mira un poquito el futuro, pero sobre todo se ocupa del presente, del hoy y ahora. La prevención reactiva, que va al pasado, mira al pasado, al presente pasado, por qué nos hemos metido un leñazo, o sea, por qué hemos tenido un accidente, un tortazo, por qué nos hemos sufrido ese tipo de cuestiones. Esa es la prevención reactiva y de ahí aprendemos para que no se vuelva a producir. Pero también hay una prevención que se llama la prevención proactiva, que es aquella que consiste en ir al futuro, ver cómo es el futuro y después regresar al presente y construir y preparar a nuestra gente para ese futuro que llega. También es verdad que el futuro no solo se imagina, no solo tiene que uno intuir cómo va a ser el futuro, lo que tiene que uno también es preguntarse es cómo queremos nosotros que sea el futuro de nuestra organización, de nuestra empresa y demás. Y entonces a partir de ahí vamos construyéndolo con pausa, con alegría, pues con una serie de principios y valores fundamentales. Entonces, que sepamos que estamos en esa sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Y para explicar que estamos ahí, lo que voy a utilizar son dos cuestiones. Una, explicarles cómo ha habido la transición del conocimiento a lo largo de la humanidad. Y otra es cómo se gana la vida, cómo se ganan las personas el sustento a lo largo de la historia. Y de esta manera, con estos dos elementos intentaré explicarles cómo se transmite el conocimiento hoy, cómo se ganan la vida las personas hoy y cómo eso demuestra que estamos en un cambio de era. Bueno, pues al principio el ser humano pintaba en las cuevas y hacía ese arte rupestre. Y con ese arte rupestre, aparte de decorarla, pues transmitía el conocimiento.
Y pues de unos a otros, pues miraban aquella pintada y al día de hoy la seguimos mirando y decimos, oye, pues mira cómo se organizaban los grupos de casa, unos por un lado, otros por otro, para hacer frente al tema. Pues ese es el tema rupestre. Después llegó el barro, la piedra, el papiro y demás. No me quiero extender mucho en esto, pero sí que quiero que vean las diferentes etapas porque me parece interesante. Después vino la imprenta, ¿no? Que apareció en China, pero que no se desarrolló. Después vino a Europa, Gutenberg desarrolló la imprenta. Ese mundo analógico, el audio, el cine, el mundo analógico. Y ahora mismo estamos en ese punto cuatro, ¿no? En la sociedad donde está todo digitalizado, internet, los elementos digitales, pues estamos en ese punto. En este punto de la humanidad podrás ponerle el 4, el 5, el 6, podrás poner en medios más ítems para poner otras etapas, pero yo simplemente te quiero decir que en este momento de la humanidad, lo digital en temas de gestión del conocimiento es brutal. Yo, por ejemplo, hice la carrera de ingeniería y ya en mi época, pues concretamente yo una de las asignaturas que fue la química, se me hizo muy complicada el tema de la química y bueno, pues tuve que asistir a un profesor a recibir clases complementarias, que era catedrático, muy bueno, fantástico, pero bueno, tuve la mala suerte de que se cambió él de horario, me cambié yo profesionalmente y ya no podía ir a sus clases. Y entonces digo, chacho, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo abordo yo este tema? Y entonces, casualmente no estaba muy de moda el tema este de Internet, pero algo sí que lo estaba. Y me dio por mirar Internet y encontré en Galicia un químico fantástico que te daba clase de química por Internet. Oye, pues yo ahí que me pegué y me vi mis vídeos, me vi todo el material y te puedo decir que eso me sirvió de complemento para aprobar la asignatura. Yo por lo menos lo sentí así. Y bueno, la asignatura la aprobé. Bueno, pues con esto simplemente es una anécdota. Discúlpenme que haya utilizado una anécdota personal para explicarle que hay mucha gente que ya desde hace mucho tiempo se formaba en Internet. Y al día de hoy, si tú tienes alguna duda, miras en Internet que seguro que hay un vídeo sobre lo que tú necesitas. Otra cosa es que esas fuentes de información sean certeras, sean confiables y te puedas fiar de ello, porque ha llegado tan el número de vídeos que se publican que a veces es incontrolable y puede generar riesgos, porque no todo el mundo puede tomar de todo esos consejos que se dan desde el punto de vista sanitario. Oiga, tome usted lentejas, porque las lentejas es lo mejor que hay y hay personas que pueden tener algún tipo de enfermedad, que justamente la lenteja es lo que peor se puede tomar. Entonces, bueno, pues hay unos criterios generales, pero que después cada caso hay que estudiarlo, digamos, con exactitud. Por eso los prevencionistas también tenemos que ser curadores de contenido y preparar material, digamos, fidedigno para que las personas, concretamente que se formen con nosotros, pues tengan ese ánimo de formarse. Oye, y sin tener miedo, que si nos equivocamos, oye, pues decimos, oye, mira, pues lo siento, pero nos equivocamos, no somos perfectos. Los prevencionistas a lo largo de la historia hemos tenido fallos. Y están ahí escritos en los libros. Y yo cito uno con mucha frecuencia, el doble apuntalamiento. Los prevencionistas hablábamos del doble apuntalamiento, que vamos, las técnicas, buscar cómo arriostrar los elementos, dobles puntales son los puntales son los elementos que se utilizan en construcción para realizar los encofrados y que esos encofrados no se muevan y hacer, después poder hormigonar encima de esas zonas encofradas, ¿no? Y entonces tienen los puntales, pues, colocados en las obras. Pues esos puntales, cuando tenías unos techos muy altos, pues como con un puntal no llegabas desde el suelo hasta el techo, pues ponías dos puntales. Y entonces había técnicas que explicaban cómo se hace el doble apuntalamiento. Eso hoy en día se ha demostrado que es un desastre, porque muchos se caían, por muy bien que los hiciera, arriontrados en todas las direcciones y demás. Se caían, se venían a viaje. Entonces, hoy en día, por lo menos en España, está absolutamente prohibido colocar dobles apuntalamientos. Y vas a libros de prevención antiguos y te explican cómo se hacen los dobles apuntalamientos. Hoy en día en España, si tienes, digamos, alturas muy altas, lo que tienes que ir es a un sistema constructivo distinto, que es el sistema de cimbras, ¿no? De cimbras. Pero como no estamos en un entorno de construcción, sino en un entorno de prevención, una vez comentado este tema, voy a seguir hacia adelante explicando por qué estamos en un cambio de era, en este momento histórico. Y ahora lo voy a explicar con la manera en que sostenemos hoy en día a nuestras familias.
Hay personas que, concretamente a lo largo de la historia, la humanidad al principio eran recolectores, cazadores, carroñeros. Bueno, ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Después evolucionamos y dimos un salto con la agricultura. Después dimos otro salto brutal con el tema de la industria. Y ahora hemos dado otro salto brutal con el tema del conocimiento. O sea, cuando digo un salto brutal con el tema del conocimiento, siempre pongo como ejemplo a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es el creador de Facebook. Pues este señor no le da de comer a su familia, ni yendo a cazar, ni dedicándose a la agricultura, ni dedicándose a la industria. Se dedica concretamente al mundo digital, a internet, a intangibles, a poner en contacto a unas personas con otras y a cubrir unas necesidades básicas del ser humano, que es las relaciones humanas. Y concretamente él y todo su equipo no se gana la comida en ninguna de las anteriores, se gana de una manera distinta. Luego aparece lo digital como forma de ganarse la comida para la familia. Yo conozco personas que se dedican solamente a editar podcasts para trabajar en una plataforma de podcasts a nivel mundial. Bueno, y así otros, un montón de profesionales que se dedican solo a trabajar temas digitales. Bueno, pues ya hay una nueva manera de ganarse el sustento de su familia, dedicándose a esos elementos intangibles, a esa economía del intangible. Y esa economía del intangible también se llama economía del conocimiento. Y entonces aparece esa industria 4.0, esa hostelería 4.0, esa construcción 4.0, esa agricultura 4.0. O sea, esa agricultura, esos elementos 4.0 o elementos smart. O sea, ese smart es de smart de inteligente en inglés, ¿no? Entonces, todo ese tipo de tecnología genera un nuevo espacio de oportunidades. Y esa industria 4.0 está caracterizada, pues, por concretamente esa fabricación aditiva o, digamos, impresión 3D, esos sistemas de integración horizontales y verticales, la ciberseguridad, la realidad aumentada, la computación en la nube, los robots autónomos, el tema de los drones, el Internet de las cosas, el Big Data. O sea, es que tenemos un mundo maravilloso, un mundo de oportunidades geniales. Y solo que tenemos que dedicar esfuerzo, trabajo, pensar que ese es el mundo que nos viene y tenemos que orientar nuestras organizaciones y nuestros equipos a estar preparados a este tipo de cuestiones. Porque aquellos trabajos que sean, digamos, mecanizables por un robot, no te quepa la menor duda que se van a realizar por un robot. No son trabajos humanos, son trabajos de robot. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Todo este tipo de cuestiones es lo que concretamente en esta segunda década del siglo XXI, porque estamos en la segunda década, estamos en el año 2021. Este comienzo de la segunda década del siglo XXI, estamos en esta realidad. Y si estamos ahí, pues tenemos que preparar a nuestra organización para ir al siguiente nivel. Y mi intervención está en medio de dos mundos, desde la prevención y desde la organización y la gestión. Uno de los retos está en convertir todo este mundo del Internet de las cosas, los datos en información y la información en conocimiento. Esto es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo, porque tenemos tal cantidad de información, tal cantidad de datos, de información y datos, una cantidad ingente. Por un lado tenemos todos los datos del Internet de las cosas, de las estadísticas, de los grandes datos, del Big Data. Por ahí nos viene una cantidad de información brutal. Pues esos datos generan información y esa información genera conocimiento. Y para evolucionar de los datos a la información y de la información al conocimiento, necesitamos confianza para poder comunicarnos, respetarnos, tener confianza, tener tiempo. Tener tiempo, hay que dedicarle tiempo a compartir este tipo de cuestiones, a hablar sobre estos temas, tener espacios donde podamos debatir a nivel mundial o a nivel particular sobre las dificultades que tenemos y concretamente estar muy atentos a fenómenos como el de la posverdad, que es un fenómeno de riesgo. Ese fenómeno de la posverdad es el tema de la ignorancia, el tema de la charlatanería, el tema de la desinformación, el tema de las fake news, el tema de los populismos, el tema del negacionismo, el desprecio y el menosprecio a la verdad.
no es lo mismo que la mentira. La posverdad es mucho más peligrosa y es un riesgo de alto calado. Yo les recomendaría que se leyeran este artículo que les dejo aquí. También que sepan que al final del vídeo, en los comentarios, dejaré abajo el enlace a la charla completa, al PowerPoint, para que lo tengan y puedan utilizar los diferentes enlaces. Yo les recomiendo este artículo de Agustín, de la Universidad del País Vasco, que habla sobre la posverdad es más peligrosa que la mentira, y es espectacular. En estos entornos VUCA, en esta era de la sociedad del conocimiento, es importante que busquemos elementos científicos que nos permitan apoyarnos en ellos para construir de forma acertada el futuro. Y para ello quiero citar aquí una fuente que es AENOR, esta norma UNE 412.001 del 2008, que habla sobre el concepto de organización. Y organización dice que es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. El término organización engloba empresa, negocio, entidad, organismo y compañía. Es el concepto que yo utilizo de organización. Pues cuando existe un conjunto de normas y esas normas están siendo sujetas a elementos de posverdad, cuidado, porque podemos tener riesgos. Y existe un riesgo emergente, que es el riesgo de la anomia. Cuando la organización dice una cosa y hace otra, hay una disfunción. No existe coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esa disfunción en los trabajadores y en las personas trabajadoras hace que los equipos no se impliquen. Y existan elementos de anomia organizacional y anomia, digamos, personal. Y ante este riesgo generado por la posverdad de anomia, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, hablar de elementos atemporales, desde la prevención de riesgos laborales. Detectar cuáles son los elementos atemporales. Aquellos elementos que no pasan de moda. Aquellos elementos que siempre están ahí. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor riesgo? Y ahí te lo dejo. Lo descubriremos luego. ¿Cuál es el mayor riesgo? No el que sale en las bases estadísticas, sino el mayor riesgo teórico, que es el que quiero que tú consideres. Pues lo primero, ante esa anomia, hay que trabajar temas de atemporalidad, que son que no están sujetos al espacio-tiempo, sino que están por encima de ese espacio-tiempo. Segundo, la actitud, una actitud de optimismo inteligente. Es decir, no la actitud del buenismo, del conformismo, del hay que bien todo, no, sino del que lucha con uñas y dientes para salir adelante, fijándose en lo positivo como elemento de cambio. Tercero, liderazgo. Hay que tener un liderazgo en las organizaciones y esto hay que formarlo y hay que educarlo, sabiendo de dónde estamos, saber formar a nuestros líderes y convertir a cada persona en un líder. Porque cada persona tiene que ser un líder. ¿Cada persona tiene que ser un líder de quién? De sí mismo, porque no se trata de cambiar el mundo, se trata de que cada uno intente mejorar un poquito hoy, mejor que ayer, intentar que mañana sea un poquito mejor que hoy. Ese modelo de la excelencia, de la mejora continua, que es muy importante y que se puso pues, concretamente sobre la mesa pues, en diferentes modelos y demás, que también sé que hoy en día tampoco es suficiente con eso. Tenemos que ir todavía un poquito más allá, porque tenemos que ser disruptivos. Si no, si solamente nos quedamos en ser hoy un poquito mejores que ayer y mañana un poquito mejores que hoy, vamos a morir de éxito, que se dice, ¿no? Entonces, morir de éxito significa que te lo crees todo el rato, que te lo crees todo el rato, pero la verdad que no aportas nada nuevo, nada que rompa con lo anterior. Y hay que romper un poquito y que ser disruptivos, ¿no? Disruptivos, no incrementales. Incrementales va muy bien, pero tenemos que ir un poquito más allá y estar atentos a ese futuro que queremos construir juntos. Y estar pendiente dentro del liderazgo transformador, porque si hay un liderazgo que se caracteriza a los prevencionistas es que transformamos las organizaciones donde estamos. O sea, intentamos llevarlas al siguiente nivel. Están en un nivel que lo buscaremos luego y lo explicaremos luego. Nosotros le ayudamos a ir al siguiente nivel. Pues
¿Cómo lo hacemos? Con un liderazgo transformador, sabiendo que no solo lo hacemos nosotros, sino que tiene que ser una implicación de todos. Y para ello tenemos que basarnos en la prevención proactiva y, por supuesto, en la prevención positiva, aquella prevención que no solo ve lo negativo, sino también que ve espacios de oportunidades y espacios de fortaleza. Y en ellas se sustenta para mejorar la organización. Este año, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un concepto muy potente en todo su enunciado, que es la resiliencia. Y no existen organizaciones resilientes que no sean optimistas, pero optimistas inteligentes, no sinónimo de buenismo ni sinónimo de tontismo, sino todo lo contrario. Organizaciones optimistas e inteligentes. Y para eso tenemos que aplicar una prevención de riesgos laborales positiva. Desde la prevención debemos de ser valientes e impulsar y ayudar a los procesos de cambio. Los procesos de cambio son fundamentales y nosotros estamos preparados porque nosotros trabajamos continuamente en cambiar, trabajamos en mejorar las cosas y tenemos un recorrido muy importante en ese aspecto. Tenemos mucha experiencia, luego tenemos que aportar a la organización todo lo que sea ayuda para esos procesos de cambio. De hecho, en muchas ocasiones tenemos que llevar temas de calidad, de medio ambiente, de compliance y un sinfín de cosas más que nos encargan a los prevencionistas en las organizaciones. Y desde la prevención somos expertos en ayudar a la transformación de las organizaciones. Formémonos y ayudémonos y ayudemos en el proceso de cambio organizacional. Y para ello es relevante tener fuentes de prestigio y contrastadas. Tenemos que poner en el centro a las personas, basándonos en fuentes de prestigio y contrastadas. Esto es muy importante. Una de ellas son las notas técnicas de prevención, las normas españolas, las normas internacionales, son elementos que nos pueden ayudar en un momento determinado. Aquí quiero traer a colación una NTP, la 499, donde una nota técnica de prevención de, en España, que la localizan ustedes en internet, donde hablan de las nuevas formas de organizar el trabajo, la organización que aprende. Pero esta nota técnica no es del año 2021, es de hace 23 años. O sea, si hace 23 años ya se estaba hablando de la organización que aprende, ¡wow! ¡Qué guay!, ¿no? Hoy en este siglo XXI tenemos que ir, quizás después de 23 años, tenemos que decir, a ir un paso más allá y decir, oye, la organización que enseña, no solo que aprende. O sea, porque cuando tú más aprendes es cuando tienes que enseñarles a los demás a hacer las cosas. No te quepa la menor duda. Bueno, esa ha sido mi experiencia vital. A lo mejor la tuya ha sido otra. Pero yo te digo que cuando yo más he aprendido es cuando le he tenido que contar a los demás cómo se tienen que hacer las cosas. Porque me he puesto en el lugar de ellos para intentar resolverlo. Bueno, aquí me he equivocado, he ido para atrás, pero no se preocupen ustedes porque voy directamente a la siguiente transparencia, que es un poquito ver dónde están todas las fuentes, ver las fuentes de información contrastadas y ponerlas en valor, ¿no? Que esto resulta clave. Las fuentes y las redes de conocimiento científico, recurrir a ellas, porque si no podemos estar, digamos, no solo basta con el optimismo, venga, vamos, sino que tenemos que tener buenos principios, buenos fundamentos para ir en buen sentido, ¿no? No solo vale, venga, vamos, con ese ánimo, que está muy bien con esa actitud, digamos, positiva, pero hay que tener un método científico contrastado que nos defina y que definamos entre todos cuál puede ser las mejores decisiones a tomar dentro de nuestra organización. Y para ello tenemos que tener datos y tenemos que tener información contrastable. Y al respecto quiero citarles el teorema de Thomas, que es fundamental en este aspecto, porque dice lo siguiente: si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. A lo mejor no siendo reales las situaciones, pero si tú defines una situación como real, yo, por ejemplo, defino como real que ahora me siento amenazado, pues directamente, ¡pum!, cojo este elemento para defenderme. ¡Pa! Porque me siento amenazado. Yo, pero no, ahora mismo ustedes no ven a nadie, y yo tampoco veo aquí a nadie, ¿no? Que me esté, digamos, intentando amenazar. Pero como yo pienso que me quieren agredir, pues me comporto para defenderme, ¿no? Entonces, esta definición del teorema de Thomas es muy importante porque lo que nos hace plantearnos es,
oye, ¿de dónde estás tomando tú los datos para determinar las medidas que tienes que adoptar como, digamos, planes de formación en tu organización? ¿Están siendo coherentes con las nuevas realidades, con los nuevos tiempos, con las nuevas épocas, con las necesidades de aprendizaje de la empresa? Bueno, a lo mejor en el primer plan que hagas de formación de tu empresa no tendrás problemas, o de tu organización, o de tu vida personal, porque el plan de formación no es solo para grandes empresas, también es tú para tu vida personal y profesional. Yo he tenido que hacer mi plan de formación para decir dónde están mis carencias más significativas. Pues están en este plano y en este plano. Pues vamos a intentar ir abordándolas poco a poco. Y les puedo asegurar que hay que dedicarle un poquito de tiempo para pensar. No tenemos que estar todo el rato pensando porque no podemos llevar a la parálisis por el análisis, sino tenemos que llevar a que, digamos, el objetivo que logremos sea siempre claro y esté mínimamente, digamos, meditado, consensuado, valorado y puesto, digamos, en discusión con otros, porque de ahí sale la riqueza de las medidas a adoptar. Luego, el teorema de Tomás es fundamental y lo que nos pone en valor y en significado es que tomemos en consideración la fuente de donde tomamos los datos para después resolver los problemas y demás, ¿no? La gestión del conocimiento. Bueno, pues aquí hay normas específicas, guías prácticas de gestión del conocimiento, que aquí comparto la UNE, digamos, 412.001, concretamente, que os puede ayudar esta guía práctica de gestión del conocimiento del 2008. Aquí quiero comentarles simplemente dos conceptos: la infoxicación, que es intoxicación de información, y la infodemia, que es, digamos, es como una especie de pandemia de la información, donde hay un sinfín de elementos de información tal que nos satura también, ¿no? Hacia esa nueva normalidad. Bueno, saber dónde estamos. Bueno, Bernardo, pero si estamos todo el rato sabiendo dónde estamos, ¿no te parece que es muy extenso el saber dónde estamos? Sí, pues es tan importante. Primero, sabemos a nivel global dónde estamos. Estamos en un entorno VUCA, volátil, incierto y cambiante. Estamos en un entorno de cambio de era. Pero también tenemos que saber dónde está la empresa en la que estamos, dónde estamos. Y para eso tenemos que recurrir a Parker, que en 2006 nos sacó este, digamos, esquema muy sencillo que nos dijo que hay empresas que están en un nivel patológico, hay otras empresas que están en un nivel reactivo, hay otras empresas que están en un nivel formalista, hay unas empresas que están en un nivel proactivo y hay otras empresas que están en un nivel generativo. ¿Dónde está tu empresa? Pregúntatelo. ¿Por qué? Porque entonces podrás hacer un liderazgo para cambiar la formación de tu organización. Si tu empresa está en un nivel proactivo, desde luego que vas a poder proponer cosas de innovación fantástica. Pero si tu empresa está en un nivel patológico, a lo mejor es que no te plantea ni siquiera hacer nada de formación, porque es que es un desastre de organización y te tienes que ir a otros elementos más que propositivos, reactivos o formalistas, ¿no? Que son las etapas intermedias antes de llegar al proactivo y al generativo que plantea Parker, ¿no? Como guía para que la empresa vaya en ese camino de la excelencia y de la mejora continua para garantizar la sostenibilidad de la misma. Porque si todo esto se hace es para que las organizaciones y las empresas pues tengan también ese carácter sostenible, se mantengan en el tiempo y den, digamos, una utilidad social, una responsabilidad social corporativa. Entonces, si tu empresa está en reactivo, o sea, damos una formación si hemos tenido un accidente de coche. Entonces, vamos a reunir a las personas trabajadoras a darle formación, pues que sepas que estás en un modelo reactivo total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? Es a un nivel formalista, un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque seguro que las normas y las disposiciones te dirán que antes de que tengas un accidente, darle formación a las personas antes de utilizar los equipos de trabajo. Entonces, pues, oye, mira, que es que vamos a ir al nivel formalista, a ver que tengamos mínimamente. Mucha gente se queja de estar en el nivel formalista, ¿no? Dice, oye, que mi empresa está siempre con papeles, siempre mirando este tema. Y yo les digo, mira, pues efectivamente los papeles no es lo más importante, pero desde luego que hay que tener documentadas las cosas porque de esa manera sabemos si subimos, si bajamos, si nos quedamos en medio y es importante tener documentado dónde estamos. Entonces, si cumplimos de forma formalista, pero lo cumplimos realmente, estamos en un nivel determinado, que tampoco es tan malo. Peor estarían los compañeros o las compañeras que estén en una empresa con un modelo reactivo
Y ya no te cuento nada si estás en una empresa, en una organización patológica, que eso ya sí que es un verdadero peligro, donde puede peligrar incluso tu profesionalidad, porque te puedes ver, digamos, inmersa o inmerso en un conflicto importante ante terceros, ¿no? Otro elemento más del número dos para saber en qué tipo de empresa estás, qué tipo de cultura tiene tu empresa. La cultura, yo se lo oí una vez a una compañera aquí de Canarias, me gustó mucho, que decía que le explicaba a su hijo que cómo ella veía la cultura en la empresa, le estaba contando una charla que ella iba a dar sobre cultura del trabajo y le dijo, mamá, le preguntaba a su hijo, oye mamá, ¿qué es eso de cultura en el trabajo? Y entonces ella se quedó así media para explicárselo al niño de forma sencilla y llegó a una definición que a mí me gustó mucho, lo dijo en una charla y se lo he copiado literalmente. Le mando un saludo muy fuerte cuando vea este vídeo. Pues ella decía que lo que hace cuando nadie te ve, cuando nadie está sujeto a tu observación. Es cómo te comportas, cómo actúas, cuando nadie te vigila y cuando... Me gustó muchísimo, porque eso sí que es cultura, ¿eh? La cultura que te interesa saber, ¿no? No la cultura que tú tienes cuando están los superiores o los directivos de tu empresa delante tuya y pasan por las empresas a echar un vistazo, ¿no? Es decir, cómo funciona realmente la empresa cuando no hay nadie que les supervise. Pues me parece fantástico. Tiene una cultura del trabajo como que el trabajo es una carga, una condena, una esclavitud. Pues estás en una parte como un poquito negativa. Tienes una cultura de trabajo seguro, digno, decente, positivo, saludable, de bienestar. Pues ya empiezas a ir subiendo toda una escalera hacia un trabajo de excelencia, hacia un trabajo que en la felicidad puede estar en el trabajo. Y todo esto es para saber un poquito a dónde queremos ir, dónde está tu cultura de organización, dónde está tu cultura de hacer las cosas y que sepas que puedes tener una escalera para ir subiendo progresivamente y mejorando tu organización, porque te interesa tu organización y se puede llevar al siguiente nivel y un poquito más arriba, ¿no? Vale, pues con todo esto, pues sabemos que la organización, hemos hablado de felicidad y hemos llegado a decidir. Bernardo, esto de felicidad no es flipar un poquito, no es plantearte felicitar. Mira, yo la felicidad la abordo desde la ingeniería de la organización industrial. Quizás un psicólogo la aborde desde el ámbito personal. Entonces, yo lo que me planteo es, como técnico de prevención de riesgos laborales y como ingeniero en organización industrial, organizo la empresa para que las personas que quieran ser felices lo puedan hacer. Por ejemplo, que un trabajador no tenga dos jefes. Dice, ah, vale, Bernardo, ya lo entiendo. O sea, no se trata sino de generar un entorno en tu organización para que las personas que quieran estar a gusto en tu organización puedan estarlo, porque no se trata de que tú hagas feliz a las personas. Cada uno tendrá su formación, su cultura, sus circunstancias personales y bueno, su forma de ver la vida, que bueno, pues que ahí hay que respetar a todas las personas. Pero ¿qué está en tu mano? ¿Qué es lo que está en tu mano para que la gente esté cómoda? Pues generar un entorno de trabajo de bienestar, un entorno de trabajo de excelencia, porque todo el mundo queremos ser y aprender cada día un poquito más que el día anterior y acostarnos pues pudiendo aportar algo al mundo, ¿no? Y todo esto aporta a la competitividad. ¿Y qué aporta la felicidad a las organizaciones en esta competitividad? Pues intenta maximizar las condiciones de trabajo, consolida la innovación, garantiza la sostenibilidad y trabaja la diferenciación. Hoy en día, si quieres avanzar, necesitas trabajar prácticamente en cuatro ejes claves de organización. Primero, una organización profesional. Una organización profesional. Que sean profesionales en la organización. Lo siguiente, tienes que diferenciarte. Diferenciarte de la competencia. Y cuando tú cuidas a las personas te dan algo distinto, te dan diferenciación, te apoyan, te ayudan a construirte. El siguiente elemento después de la diferenciación es la diversificación. Es tener los huevos en diferentes cestas para si se te rompe una cesta, pues que no se te rompan todos los huevos. Y tener, digamos, un poquito el tema de la diferenciación bien trabajada dentro de tu organización. Precisamente mañana, yo estoy haciendo esta grabación el día... digamos, 27, aunque terminé de montarla el día 26, pero el día 27 estoy haciendo esta grabación, y el día 28, que es mañana, vendrá a una webinar una empresa de
de destilería que se dedica a hacer ron aquí en Canarias, se llama Ron Arauca. Pues esa empresa, ya desde antes de la crisis, estaba dedicando una parte de su producción a buscar, a fabricar alcohol sanitario, para facilitarlo a los centros sanitarios. Su grueso de su negocio siempre ha sido, digamos, el tema del ron. Un ron Areucas que hay en Canarias, que es muy celebridad, pues estaba muy dedicada al tema del ron. Pero sus líderes, las personas que trabajan en su empresa y que tienen el liderazgo de la misma, decidieron, oye, vamos a intentar diversificarnos. Y entonces empezaron, desde mucho antes de esta pandemia, a trabajar en alcohol sanitario. Oye, pues llegó la pandemia y sin dudarlo dijeron, en la sociedad hace falta alcohol sanitario, pues vamos a ponernos a dedicar toda la producción a este tema. E intentaron, hicieron un esfuerzo para ellos. Mañana me enteraré con exactitud cuando vea el webinar y si quieren en el futuro me lo preguntan y les diré dónde está ese webinar grabado para que puedan tener acceso a él y lo puedan ver. Entonces esa empresa obviamente trabajó con resiliencia. ¿Por qué? Porque hizo profesionalización, diferenciación y diversificación. Estaban produciendo no solo alcohol para destilería, sino también alcohol sanitario. Y ya estaban. Cuando se cerraron todas las industrias en este país, ellos continuaron trabajando porque su producción de alcohol era necesaria para el país. Y mira que lo estábamos pasando mal, ¿eh? Pues gracias a esa estrategia lo hicieron. Y después una cuarta que normalmente se llama globalización, pero que a mí me gusta más llamar glocalización. Glo de global, cal de local. Hay que pensar en global y actuar en local. Luego, cualquier actividad formativa que hagas, intenta pensar en local. Pensar en local y actuar en local. Actuar en local y pensar en global, ¿vale? Local. Bueno, pues estos elementos, estos nuevos paradigmas, estas nuevas formas de ver las cosas, o la gente está a gusto en tu información, en tu organización, o lo tienes un poquito complicado. Entonces, para que la gente esté a gusto, lo primero que tenemos que hacer desde la organización es dar. Ya después se exigirá, ya se pedirá resultados y demás. Pero tú tienes que estar demostrando que tú das, que tú haces partícipe a tu gente. Luego, la felicidad es un elemento clave a considerar en las organizaciones. Bueno, ahora vamos a llegar a tener una idea, ¿no? De saber con quién puedo contar, ¿no? O sea, hemos visto en qué tipo de mundo nos vivimos, en qué momento estamos de la historia de la humanidad, en este cambio de era a una sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Después vamos a ver concretamente qué tipo de empresa estamos, si es una empresa que es proactiva, si es una empresa reactiva, qué tipo de empresa estamos, formalista, qué tipo de empresa, también qué tipo de cultura de empresa hemos tenido. Y ahora vamos a ver dentro de la empresa con qué personas pueden contar para llevar adelante pues, cualquier tipo de acción, ¿no? Entonces, en principio, pues trabajar con los mejores. Un consejo que siempre te doy. O sea, hay un dicho que dice, dime a qué árbol te arrimas y te diré qué sombra te cobija. Pues si estás con los mejores, siempre será un acierto, ¿no? Procurar que estás con profesionales que se preocupan de los aspectos que hemos comentado con anterioridad. También trabajar con todos, no solo con los mejores, sino con todas las personas, porque la innovación te puede venir de cualquier lado, las sugerencias, las ideas, hay que trabajar con todas las personas, incluso nos hacen crecer, ¿no? Pues buscar con la compañera, el compañero, el camarada, la amiga, pues con todas las personas. Pero hay tres tipos de personas que me gustó mucho cuando vi esta presentación en una ocasión hace ya mucho tiempo, ¿no? Tres tipos de personas hay en las organizaciones, tres. ¿Y cuáles son esas tres tipos de personas? Las tipo A, las tipo B y las tipo C. Tres tipos de personas. Entonces, ¿cuáles son las personas tipo A? Son aquellas personas que tú les dices, oye, que quiero hacer tal proyecto. Dice, ¿cuándo empezamos, Bernardo? ¿Cuándo vamos a comenzar? Y estás, pues, casi apoyándote del minuto cero. Las tipo B son aquellas personas que dicen, oye, me parece genial la idea, me apunto, pero ¿y qué me das a cambio?
Esas son las tipo C. Y las tipo C, pues, son aquellas personas que dicen, mira, no me compliques la vida, no quiero saber nada. O también aquí hay un subgrupo que son aquellas personas que te boicotean tu labor, tu acción profesional y demás. Bueno, pues con las tipo C, déjalas, no te ocupes, no te preocupes mucho de ellas, sino déjalas tranquilas ahí y dedica esfuerzo a las tipo A y tipo B para sacar adelante, sobre todo las tipo E, las tipo A, pues para sacar proyectos interesantes adelante. Después apuntarán las tipo B y después, sin ninguna duda, se unirán las tipo C porque a nadie le gusta salir fuera de la fotografía que se suele comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto tenemos una panorámica global de qué tipo de organización estamos y con qué tipo de personas podemos contar para llevar adelante nuestros proyectos formativos, ¿no? Para diseñar ese proyecto de formación, esa metodología que vamos a aplicar en nuestra empresa. Un aspecto importante, concretamente, es hacer un mapa de riesgo de toda la organización, ¿no? Para saber, qué aspectos están más flojos, qué aspectos están más débiles y estar muy atentos, ¿no? Porque los prevencionistas tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Todos son conscientes de cuál es nuestro talón de Aquiles como prevencionista, ¿verdad, no? Yo de todas formas les voy a ayudar, pero piensa un momento, ¿cuál es nuestro talón de Aquiles como prevencionista? O sea, concretamente, ¿dónde no podemos fallar? ¿Dónde no podemos fallar? O sea, como personas prevencionistas, prevencionistas 4.0 en esta industria 4.0, donde no nos podemos permitir el lujo de fallar. Bueno, pues seguro que se te ocurren muchas ideas, pero yo te voy a ayudar un poquito en que la acotes, pues el desconocimiento. Ese es nuestro talón de Aquiles, el desconocimiento. ¿Pero el desconocimiento de qué? El desconocimiento de los riesgos. O también no querer verlos. Ese es nuestro mayor problema como prevencionista. No ver los riesgos o no querer verlos. Y que nuestra organización no vea los riesgos y no quiera verlos. Porque nosotros los podemos ver, pero terceras personas no visualizan esos riesgos. Y tenemos que ayudarle a que toda la organización sea consciente de los riesgos. Ese es nuestro mayor talón de Aquiles. Una vez que lo hayamos comunicado a la organización y todos seamos conscientes de los riesgos, ya podemos empezar a tomar otro tipo de medidas. Pero lo primero es que tenemos que detectar todos los riesgos. Y para verlos todos es necesario trabajar en equipo. Esto es importante, el trabajo en equipo. El futuro y el pasado fue de las personas que saben trabajar en equipo. Y esto no es una tarea nada. Nada, nada fácil, pero también la buena noticia es que se aprende a trabajar en equipo. Y para eso hace falta metodología, porque un equipo tiene que trabajar con método para ser eficaz y eficiente. Y apostar por una prevención proactiva. ¿Recuerdan los tres tipos de prevención? La reactiva, me doy un leñazo, investigo a ver por qué me he dado ese leñazo, por qué he tenido ese accidente, ese incidente o esa enfermedad profesional, y de ahí saco conclusiones para el futuro. La activa es la que se ocupa y se preocupa del hoy y ahora, teniendo en cuenta cosas del pasado y algunas cositas del futuro. Y la prevención proactiva es la que va al futuro, mira cómo es el futuro, viene el presente, diseña cuál es el futuro que quiere y prepara a su gente para ese futuro, para que sea sostenible la empresa. Pero en ese proceso de que tenemos que trabajar en equipo, de que tenemos que descubrir los riesgos, no podemos ser francotiradores. Tenemos que tener cuidado y no quedarnos en ser francotiradores, en ser especialistas en una materia, pero quedarnos ahí. Tenemos que intentar ser especialistas en una materia, ser francotiradores, pero que trabajan en equipo, que trabajan con otras personas en la organización y que ayudan a otras personas a estar trabajando en la línea de la prevención. ¿Y qué es ser un francotirador en prevención de riesgos laborales? En la vida normal, en la vida militar, un francotirador es lo que ustedes ven en la imagen. Es una persona que se camufla en medio del entorno y es capaz, con acciones puntuales, tener unos resultados relevantes porque afecta directamente, si fuera una partida de ajedrez, afectaría directamente a las piezas más significativas del tablero de ajedrez. En este caso sería el rey, la reina
el alfil, el caballo y así sucesivamente. La torre, todas esas piezas, las piezas claves, el francotirador es el que apunta a los puntos clave con el afán de eliminarlo. Y en nuestro argot, en el argot de los riesgos y de las enfermedades profesionales, es el que apunta a esos elementos clave que son los facilitadores de enfermedades o de accidentes o de incidentes laborales. Pero concretamente es una persona que también tiene una voluntad y una motivación que aplica prevención en acciones puntuales. Es una persona necesaria, pero sin tener estrategia, sino ni tener táctica, ni tener una operativa, no es suficiente para lograr los objetivos. En nuestro caso, los objetivos son minimizar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades laborales. Para ello, solo se puede lograr si trabajamos en equipo y tenemos que facilitar que la organización también vaya creciendo. Una vez que sabemos dónde estamos y con qué equipo de personas contamos, esas personas tipo A, tipo B, que son las que en principio vamos a contar con ellas, tenemos que generar el camino. Ponernos a caminar es la mejor forma de caminar. Y para eso tenemos que coger un folio en blanco y empezar a poner las ideas por las que queremos empezar. Y tres ideas que yo quería comentarles es que detecten, que vean, que observen organizaciones que van bien, que funcionan bien, que hagan benchmarking, que detecten esas empresas donde las cosas funcionan bien, que busquen un liderazgo transformador, que es el que propusimos antes para los técnicos de prevención. Un liderazgo que transforma la organización, que la lleva al siguiente nivel. Otro elemento clave es contar con metodologías. Aquí hay unos modelos fantásticos que recomiendo. El FQM, el JPTW, la Visión Cero, o sea, que es los mejores lugares de trabajo para los mejores lugares de trabajo, Visión Cero, etcétera. Hay distintas metodologías. Y bueno, pues tener metodología en la empresa, tener un método de organización de la empresa. Y esa cuestión que comenté con anterioridad y que he ido comentando continuamente, la necesidad de una prevención proactiva. Y si me permiten, una idea más que tenemos que tener en cuenta en ese camino y es fijarnos en lo positivo. Apostar por la prevención proactiva y la prevención de riesgos laborales positiva. Y aquí les traigo esta imagen, ¿no? Que es un balón de fútbol un poco hecho polvo y demás. Porque cuando llegaremos a la empresa, cuando llegamos a la empresa y hacemos un análisis de los puntos más críticos de la empresa, los evaluaremos, los analizaremos, los planificaremos, diremos por dónde empezamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que si queremos mejorar a la empresa, tenemos que fijarnos en aspectos positivos para también apuntalarnos en él y sacarlos adelante. Cuando tú tienes un balón hecho polvo, bastante desgastado, ¿por dónde empieza? Empieza seleccionando un punto y aplicándole aire por ese punto. Y todo el balón, de pasar de estar absolutamente hecho polvo, empieza a inflarse, a inflarse, a inflarse, y ya toma, digamos, la forma de una esfera. Luego, por un punto, mejora el balón, luego el balón se infla. Yo lo que quiero transmitirte es, con ese ejemplo del balón, es que selecciones un punto crítico de todos los puntos críticos, selecciona un punto crítico y a partir de ese punto crítico, mejora en ese punto, que si mejoras en ese punto, mejorarás en los demás. No selecciones 100 puntos, selecciona 1, 2, 3, aquellos puntos críticos que tú veas más relevantes, selecciona un número determinado de puntos, no te plantees el infinito de puntos. Si hay diferentes grupos de trabajo, puedes repartir los puntos a abordar por cada grupo de trabajo, por cada equipo de trabajo, pero acótalos. Acótalos, 1, 2, 3, y por esos puntos empieza a mejorar. Vale, ese es un consejo que a mí me dieron en una ocasión cuando había un sinfín de líneas de mejora, me pusieron ese ejemplo. Bernardo, aquí hay un sinfín de líneas de mejora, yo te recomiendo el ejemplo del balón. ¿Por dónde se infla el balón? Por un punto. Selecciona un punto y por ahí empieza a trabajar ese punto, que trabajando ese punto, inflando el balón, el resto de las actividades, el resto de la organización se irá fijando cómo mejora y ellos también irán por similitud sumándose a esa línea de mejora continua que tú has definido en ese aspecto concreto. Ya para acabar, prácticamente empezamos en el para qué, empezamos en Auschwitz, en aquel campo de concentración, en este punto 1, y acabamos en
con el upskilling y el reskilling, ¿no? O sea, el tema de las competencias, ¿no? Y vamos a pasar a explicar mínimamente de forma visual, de forma visual thinking, de pensamiento visual, en qué consiste una y en qué consiste la otra. El upskilling es eso, ir subiendo progresivamente para que las competencias de las personas vayan con una actitud de mejora continua. Y si antes estaban en este nivel, suban hacia la parte alta. Mientras que el reskilling es, antes tenía unas competencias en un área determinada y ahora voy a otro área distinto. Salto. Antes me dedicaba concretamente a la zona de venta y ahora me dedico a la zona de marketing. Son dos zonas distintas dentro de esa empresa. Te has hecho un reskilling. O antes me dedicaba, estaba en el grupo dedicado a cosmética y ahora me voy al grupo dedicado a informática dentro del grupo. Bueno, pues eso es un reskilling, reinventarte en la actividad profesional. Ahora ya entramos en el bloque 2, en el bloque 2 de estos 6 bloques. El primer bloque es el más extenso y el bloque 2 es un bloque más suave, pero no menos interesante. En el bloque 1 hemos significado en qué momento histórico estamos y en los para qué, en algunos para qué de la prevención de riesgos laborales, y hemos contado un poquito la prevención de riesgos laborales. Y en este bloque 2 vamos a hablar de la formación, porque no podemos aplicar políticas activas dentro de la organización o fuera de ellas relacionadas con el tema de la formación si no tenemos en cuenta en qué consiste el proceso. Y el proceso es muy sencillo. Atiende a esta fórmula, II más CI más CC más IC. Dice Bernardo, aquí ya has descubierto la pólvora. Esta es la fórmula matemática del proceso de la formación. Perfecto, pues ya nos vamos para casa, pero nos vamos sin entender nada. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros que viene dentro de esta ecuación? Pues mira, el I significa que eres inconsciente de que eres incompetente. Es como el primer estadio en que una persona no es consciente de que es incompetente. Entonces, si una persona o una organización está en ese estadio, significa que no va a adoptar ninguna medida, porque no sabe que es incompetente. Entonces, ¿cómo va a adoptar alguna medida? Si no sabe que existe eso en lo que se tiene que formar, pues no tomará ninguna medida. El siguiente paso es de que este paso es un paso apasionante. ¿Por qué? Porque tomas conciencia que decir, contra, en este ámbito no soy competente, soy un incompetente. Pues bienvenido sea, bienvenida sea. ¿Por qué? Porque es lo primero que hace falta para empezar el proceso de formación. Ser consciente de que eres incompetente. Si estás en la fase de que eres inconsciente, de que eres incompetente, ahí no puedes hacer nada, porque no sabes que no sabes. Mientras que en la fase de que eres consciente de que no sabes, empieza una maravillosa oportunidad. Te puedes quedar ahí y decir, no quiero ser competente, pero a lo mejor quieres iniciar un proceso de sostenibilidad y avanzar, que es lo que la mayoría pues, les gusta y estamos hechos para crecer, no para quedarnos chicos, estamos hechos para volar alto, no para quedarnos pequeños. Entonces, vamos a la siguiente etapa, el de ser consciente de que eres competente. O sea, ya yo empiezo a ser consciente de que soy competente. Es aquella persona que en un momento determinado en el coche, cuando todos hemos aprendido un poquito a manejar o a conducir vehículos, ¿no? Los coches, los carros, según en qué lugar del mundo se encuentre. Bueno, pues concretamente el coche, para conducirlo, en un momento determinado al principio te tienen que, antes de empezar las prácticas, tú eres consciente de que eres incompetente y después ya te pones y vas con mucho cuidadito, ¿no? Porque empiezas a ser consciente de que eres competente y vas con cuidadito conduciendo tu coche, pensando voy a poner la primera, voy a poner la segunda, la tercera, y si es automático ni te cuento, a ver cuándo freno, cuándo no, bueno, ya cuando acelero y que el coche se ajuste a esos parámetros. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que tú eres consciente de que eres competente, de que sabes conducir, pero ya pasa el tiempo y a veces cuando vas conduciendo no piensas en voy a poner la primera, segunda, tercera, cuarta, voy a aparcar, voy a poner marcha atrás, sino que automáticamente a veces uno va por los sitios sin pensar, lo hace de forma rutinaria. Lo tiene tan incorporado dentro que no se da cuenta de lo que hace. Eso es ser inconsciente. Yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo de forma competente.
ya tengo una rutina interiorizada y esa rutina ya forma parte de mí, porque la tengo hecha mía. Entonces, ahí lo que manifiestas es que eres inconsciente de que eres competente. Esto es un punto álgico de la formación, significa que la has interiorizada por completo. Pero es que la formación no se queda ahí. Cuando tú integras todos estos elementos, te tienes que dar cuenta, o normalmente si quieres seguir avanzando en el proceso formativo, te tienes que cuestionar algunos de estos aspectos. Estas rutinas básicas te las cuestionas para ver si las puedes mejorar. Y entonces cuando te las cuestiones, aparece el famoso ADR, que significa aprender, desaprender, reaprender. O sea, es intentar todo lo que hacíamos, de la manera que lo hacíamos, vamos a intentar volver a cuestionarlo para volver a hacerlo mucho mejor. Y entonces, todo eso es el proceso formativo. ¿Y esto cómo cuadra dentro de los aspectos atemporales de adquisición de competencia, de las skills, de la upskill y de la reskill? Pues ese proceso de la formación que he enunciado, te lo voy a poner en una gráfica, en un eje cartesiano, donde tenemos en el eje de las I la conciencia y en el eje de las X la competencia. Entonces, en la parte baja eres incompetente y en la parte baja izquierda tienes que eres incompetente y en la parte baja derecha eres competente. Vas de menos, ¿no?, de menos 10, que serías incompetente, hasta más 10, que sería competente. Y en la parte de conciencia, lo mismo. En la parte baja tendría la que eres inconsciente y en la parte alta que eres consciente. Entonces, para que ese proceso formativo se manifieste, pues normalmente las personas evolucionan de que son inconscientes de su incompetencia, pasan a que son conscientes de su incompetencia, luego viene que son conscientes de su competencia y, como vimos, la última parte es que las personas toman acciones de forma inconsciente siendo competentes. Y este es el ciclo de adquisición de competencia. Luego tú tienes que hacer un diagnóstico de cómo está tu organización, de cómo están las personas de tu organización y tendrás que intentar pues llevarla de un punto a otro, de ser inconsciente de su competencia o de su incompetencia a ser inconsciente de su competencia, que vendría a ser el punto máximo de adquisición de competencia. Para ello también vamos a hablar de ese proceso de adquisición de competencia y que es clave para gestionar las competencias. Para desarrollar las personas necesitamos, ¿qué necesitamos para desarrollar a las personas? Pues primero, lo primero que necesitamos es que las personas nos importen. Que las personas nos importen, con nombre y apellido. Que nos importe Pedro, Maite, Joaquín, Álvaro, que nos importen las personas. ¿Y son quiénes son Pedro, Joaquín, Maite, Pablo? Son personas de nuestra organización. Tenemos que conocer como prevencionistas a las personas de nuestra organización y nos tienen que importar. A mí me dicen a veces, me preguntan, Bernardo, ¿con 600 trabajadores para un servicio de prevención propio con una persona basta? Digo, bueno, según lo que quieras hacer, si solo quieres rellenar papeles, pues a lo mejor te falta gente porque tienes que tener más manos para escribir. Pero si tú quieres gestionar la prevención, tienes que tener un número mínimo de personas que te permitan a ti conocer a todas las personas de la organización. Si tú quieres tener un servicio de prevención propio en tu organización, pues tienes que conocer a la gente de tu organización y eso lleva tiempo y recursos. Ahora, si tú lo que quieres es cumplir la norma, pero cumplir la norma es simplemente pagar un impuesto y punto, ¿no? Aunque bueno, a veces se puede empezar por ahí y después ir mejorando, ir de formalista a que te importe las personas de tu organización. Pero lo más importante de todo, independientemente de los modelos organizativos que tengas, es que si tú quieres que las personas mejoren y que mejoren en sus competencias, lo primero que te tiene que interesar es que te importen, que nos importen. ¿Y luego qué necesitamos? Pues darlo todo. O sea, una vez que te importen las personas, lo que tienes que hacer es darlo todo. Darlo todo además con ellas, porque no tienes que crecer tú. Tienes que ayudarle a que ellos, como personas en la organización, crezcan. Y la mejor forma de que tengo que contarlo es viendo una película.
Los formadores, muchos nos hemos formado y hemos ido a cursos y demás, y siempre nos recomiendan esta pregunta. Y yo no puedo dejar de hacerlo aquí. Para todas esas personas que se quieran formar, que quieran darlo todo, vean esta película. Y aquí les dejo un momento con el tráiler, que es precioso. Chicos del coro, una película que se las recomiendo sí o sí. O sea, cuando las personas te importan, eso se nota. Y cuando lo das todo, eso se nota. Son dos aspectos que me parecen básicos para toda persona que se dedique a temas de formación. Que te importen las personas. Y la segunda cuestión es intentar darlo todo. Al respecto, quería comentarles aquí unos indicadores de eficacia. He tenido la oportunidad desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como profesor de políticas económicas laborales, colaborar con la Asociación Mieses Global para la Excelencia, la Salud Empresarial y la Sostenibilidad, en un proyecto que se presentó a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, denominada Trabajadores Competentes, las personas trabajadoras competentes y empresas sostenibles. Y bueno, pues hemos trabajado un poquito, estamos trabajando en los indicadores de eficacia en ese proyecto para la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca es generar unas conexiones de innovación en competencias, ¿no? En torno a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, pues las ideas de este trabajo, de este proyecto, que fue premiado a nivel internacional y donde lidera Mieses Global, al frente de don Manuel Beztaten, toda una eminencia en aspectos de organización y gestión. Yo recomiendo mucho sus notas técnicas de prevención de riesgos laborales y es un excelente, magnífico profesional y toda una inspiración para muchos jóvenes prevencionistas, ¿no? El proyecto de ellos se llama ILO, en inglés es International Labour Office, ¿no? La Oficina Internacional del Trabajo, Mieses, la organización y solución, ¿no? Pues concretamente las personas trabajadoras, los indicadores de eficacia del proyecto es buscar de forma ordenada, poner razón e indicadores para poner ciencia y para generar una economía conductual, ¿no? Tener en cuenta el tema de la economía conductual. Y por otra parte, vivir retos de escala mundial. Y necesitamos evidencias científicas que nos permitan aplicar los valores atemporales en entornos líquidos y de posverdad, considerando la generación del diseño metodológico que permita establecer indicadores en el proceso de medición de competencia. Básicamente, el proyecto lo que busca dentro de la economía del bien común y dentro de la sociedad del conocimiento digital en Red 4.0 es buscar elementos, indicadores de la eficacia de la competencia de las personas trabajadoras en las empresas sostenibles. Unas personas que sientan que depende de cada Nada una más llegar, las puedes líneas sentir. de mejora, Es una con energía sus que tú pequeñas puedes acciones, convirtiendo lo sientes simple en en el pequeño. extraordinario, ayudando también a otras personas a que aporten valor personal al equipo, al grupo, a la organización, a la sociedad, al planeta.
personas con competencia que le brillen los ojos. Me encanta eso. Que te brillen los ojos, que la gente de tu organización le brillen los ojos. Y es que las organizaciones del siglo XXI serán mucho más humanas. No sabemos cómo será el futuro, no lo sabemos, pero sí nos gustaría, cómo nos gustaría que fuera ese futuro. No sabemos cómo será el futuro, pero sí nos gustaría determinar cómo será ese futuro. Por ello tenemos que ponernos manos a la obra. Yo les recomiendo aquí este vídeo, no lo voy a poner, pero es un vídeo de Víctor Cooper, le dejo un enlace, con dos objetivos. Uno es que vean la importancia de la escucha, es clave en estos entornos busca la escucha, tenemos dos oídos y una sola boca, y muchas veces no escuchamos lo que nos quieren decir de verdad. Atentos a la escucha y por otra parte atentos a esa fórmula que Víctor Cooper no la comenta mucho en este vídeo, pero sí en otros vídeos, sobre la importancia de la actitud a la hora de aportar valor. La fórmula es: el valor es igual a las competencias más a las habilidades por la actitud, y la actitud multiplica. Puedes tener muchas competencias, puedes tener muchas habilidades, pero si no quieres, no harás nada. Esto es muy, muy, muy importante. Recuerdo un tema de por la importancia en los servicios de extinción de incendio y salvamento de los test psicotécnicos, y es porque tú puedes estar muy bien preparado físicamente, mentalmente, intelectualmente, estar muy bien preparado del conocimiento técnico de los temas que se abordan, pero si después en una situación te estresa, te agobia y demás, y no tienes herramientas para controlarte, porque a todos nos estresan las situaciones complicadas, pero si no tienes herramientas para controlarte, pues obviamente no intervienes. Ese vídeo es magnífico, les he puesto dos enlaces, el vídeo corto y el vídeo largo. Empezaría por el corto y si les gusta, pues continuaría con el largo. Ahora, comentarles, entramos en un bloque, en el bloque 3, pasamos el bloque 2 y vamos al bloque 3, vamos lanzados hacia el final. Desarrollo del talento. ¿Cómo desarrollamos el talento de nuestras organizaciones? Pues pensando estratégicamente, la única forma. Ahí tenemos herramientas como la del método del caso, que es una herramienta de Harvard, que nos puede servir de mucho para, digamos, que la gente se implique en casos reales y hacer acciones. La importancia del visual thinking, del pensamiento visual. Hoy en día estamos en un mundo que nos bombardean por todos lados de imágenes, vídeos, secuencias y demás, pues el visual thinking hace mucho. El design thinking, muy interesante para prototipar y sacar, digamos, medidas correctoras colectivas o aplicarlo en diferentes elementos. El flipped classroom, la clase invertida, es una, digamos, herramienta fundamental que yo utilizo en muchas ocasiones, que es dar un vídeo previamente para que se lo vean con tranquilidad y después en clase lo discutimos, lo ven en casa y después en clase lo discutimos. O también hay diferentes opciones dentro de la Flipped Classroom. Luego pondré un vídeo muy interesante que explica las diferentes opciones de Flipped Classroom. El hackatón. Esto es una herramienta bomba, ¿no? Porque suena bomba, ¿no? Hackatón. Pues es una maratón de hacker. Y cómo eso se puede aplicar a la prevención de riesgos laborales. O un TED de prevención de riesgos laborales. Los MOOC, los famosos cursos masivos online, y esos entornos de aprendizaje que tienes la posibilidad de hacerlos, ¿no? Entonces, ese desarrollo del talento, ¿cómo se hace? Bueno, pues primero previendo un plan de aterrizaje, que la gente que llegue a tu organización o a esos puestos de trabajo, porque también se van cambiando a veces de puesto de trabajo, pues que tengan un plan de aterrizaje cuando llegan a esos puestos de trabajo, que le prepares la pista para aterrizar, y cuando estén en tierra, que también tengan un plan de desarrollo hasta que se marchen, que tengan un plan de despegue. Las personas entran en las organizaciones, se desarrollan en las organizaciones y después despegan. Antes, este tiempo era a lo mejor único, pero cada vez hay una rotación mucho mayor y lo que nos interesa es retener ese talento. ¿Y ese talento cómo se retiene? Pues dando lo mejor y teniendo previsto que las personas en las organizaciones no son una cosa de economía lineal, que aquí te formo, aquí te educo y después te echo a la calle, ¿no? Buscar que las personas tengan esa misma dinámica que aplicamos para la economía circular. Aplicar los principios de economía circular a las personas con el ánimo de que no te formes y te tires, sino que seamos, digamos, reutilizables, reinventables, las famosas R que tiene la economía circular.
Bueno, pues eso es para desarrollar el talento, es una estrategia de aplicar para desarrollar el talento. Políticas de formación inteligente e inmersiva. Pues podemos tener el caso del hackatón, ¿no? Este desfile de Metal Power es de la Asociación de Empresarios de aquí, de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que forma parte de las Islas Canarias. Y ellos han desarrollado un hackatón, que es un maratón de hacker. Ton, maratón. Hacker, de hacker. Y es espectacular porque reúnen a las empresas y a gente del mundo digital y les proponen retos. Y entonces, recuerdo el último hackathon que estuve, que se presentó una empresa que se dedicaba al tema del cuidado de las palmeras, y entonces les propusieron a los jóvenes hackers, que informáticos, gente que friki, que le gusta todo este tema del internet y del tema digital, que buscaran un elemento para detectar, pues detectar que si a la palmera le pasaba algo. Y hubo unos trabajos espectaculares, ¿no? De hecho, ese fue el ganador del último Field de Metal Power al que asistí, ¿no? Y al cual, pues también tuve la oportunidad de presentar unos retos, ¿no? Porque allí van las empresas y presentan unos retos. Y yo en esa ocasión, como técnico del Instituto Canario de Seguridad Laboral, pues presenté dos retos, ¿no? Que le presentamos. Los retos que le presentamos desde el Instituto Canario de Seguridad Laboral era proponer soluciones tecnológicas que permitieran generar cultura preventiva en las personas digitales 4.0, generando condiciones de trabajo seguras, saludables y sostenibles. Me hubiera encantado que algún hacker cogiera este reto. Pero bueno, allí van, proponen los retos y ellos se apuntan a los retos que ellos quieren. Lo que sí les propuse a todos es que, independientemente de que cogieran este reto, que todos los profesionales que estuvieran allí, el reto profesional que les planteaba es que cuando empiece un proyecto genera y ayuda a generar condiciones de trabajo seguras, saludables y sostenibles. Y que integraran la prevención de riesgos laborales. Les di una pequeña charla allí a los hackers para que integraran en las propuestas que ellos hicieran la prevención de riesgos laborales y que asumieran o no este reto que nosotros le proponíamos en este Field de Metal Power. Ahí les dejo el enlace donde viene toda la transparencia y las charlas que están subidas en internet. Y bueno, me gustó mucho cuando estaba conociendo Perú, la iniciativa que ustedes tienen ahí en Perú, concretamente sobre yo me cuido porque prevenir es mejor, ¿no? Y tomé referencia de ese plan que tienen ustedes en yomecuido.com Perú. Me gustó, me pareció muy interesante y entonces dije, contra, pues como les estaba conociendo, dije, mira, me parece muy interesante, pues les voy a llevar esta propuesta, que seguro que la saben, pero por si acaso se la voy a comentar. Es una propuesta que se hace aquí en Europa y es sobre la experiencia Napo. ¿Y Napo quién es? Napo es ese señor que ven ustedes ahí de cara asustado, ¿no? ¡Ah! ¡Socorro! Habla todos los idiomas de la Unión Europea. Aquí en Europa tenemos 17 idiomas. Bueno, una cantidad de idiomas importante, relevante. Entonces, claro, Napo habla todos los idiomas. Para que ustedes vean que hablan todos los mismos idiomas, les voy a poner un ejemplo. Se oye muy bajito, porque lo he puesto bajo para que no me interrumpa a mí a la hora de hablar, pero prácticamente es con sonido, y con gestos, y con imágenes, y con mímica, pero no habla prácticamente nada verbalizable, sino todos son sonidos y demás. Así, con gestos, con mímicas y demás, pues con estos dibujos consigues hablar todos los idiomas de la Unión Europea y entenderlos. Son unos recursos didácticos que lo pueden utilizar perfectamente. A continuación les voy a explicar brevemente la metodología de Flipped Classroom y les pongo un ejemplo. Lo mejor que he encontrado a nivel de vídeo para explicar concretamente la metodología Flipped Classroom. Está hecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la cual soy profesor de políticas económicas laborales. Y concretamente, vean este vídeo porque a mí cuando lo vi me encantó la proximidad al público que se dirige. Me cautivó, me cautivó. Os lo dejo para que lo veáis. De todas formas, en la presentación que os voy a dejar, miren todos los enlaces para que lo miréis. Me han pillado mirando un meme que me acaban de mandar. Están en todas partes, se dan cuenta. Memes, gifs, historias de Instagram. Vivimos en la cultura del vídeo.
una cultura que ha calado muy fuerte entre los y las jóvenes. Por eso se hace más necesario que nunca utilizar estas herramientas en el sistema educativo. De eso tratará esta primera lección. Empezaremos explicando todos los usos que tiene el vídeo en el terreno educativo, como recurso motivacional, didáctico pasivo, didáctico activo, creativo, para tratar contenidos transversales y también el uso en clase de películas y documentales. A continuación, entraremos de lleno en la metodología de la clase invertida, o flipped classroom, que no es más que hacer en casa lo que tradicionalmente se hacía en clase, es decir, la parte teórica, sobre todo mediante el uso de vídeos, y hacer en clase lo que hasta ahora se hacía en casa, es decir, los deberes. El uso de la clase invertida tiene muchas ventajas que se explican detalladamente en el temario. Yo les adelanto tres. Permite una mejor gestión del tiempo, facilita una educación personalizada y respeta los ritmos del aprendizaje. Una vez entramos de lleno en la Flip Classroom, pasaremos a estudiar los distintos tipos que existen, que son 9. La clase invertida estándar, la enfocada a proyectos o procesos experimentales, la enfocada a actividades relacionadas con la comunicación, la combinada con otra metodología activa, la clase invertida en clase, la doble, la no audiovisual, la virtual y la avanzada. Y por si fuera poco, también entraremos en su puesta en práctica y además les daremos algunos consejos, como por ejemplo, no usar la tecnología por la tecnología, esforzarse en hacer vídeos propios y muchas más cosas que aprenderán mientras estén estudiando este bloque. No sean impacientes. Tienen mucho trabajo por delante, así que yo me despido para que estudien tranquilos. Nos vemos en la próxima lección. Me he formado con aquí en la universidad y este tipo de herramientas y demás son increíbles. Utilizo mucho la herramienta del Flipped Classroom in Class, que me permite pues que los alumnos, bueno, pues es una metodología muy, muy, muy interesante y la recomiendo para que la veamos. Pero no todos son TIC, no todos son TIC. En todos lados todo el mundo habla de TIC, tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Y el texto que te recomiendo es que también tengas en cuenta las TAC. Las TAC, ¿qué son las TAC? Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. O sea, estamos en una sociedad clave en temas de formación. Lo hablaba hace poco con algunos compañeros, ¿no? La importancia que la cantidad de webinars que hay en el mundo son infinitos. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Pues primero, dando mucha calidad. Y segundo, pues también certificando y acreditando que lo que damos tiene un valor para las personas que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Y que se puedan certificar, acreditar, para poder tener atribuciones profesionales. Como el conductor del vehículo también tiene que tener un examen para salir adelante. Pues bueno, pues por ahí va el futuro. Aparte de ser inmersiva la formación y que tengas una parte teórica en la red, de forma síncrona con webinar o de forma asíncrona con vídeo, pues también que tengas una práctica directa en las empresas y en las organizaciones. Entonces, recuerdo aquella frase de John F. Kennedy del 20 de enero de 1961, que dijo: no te preocupes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Pues hoy en día en la educación el proceso empieza en ti, no te preocupes, o sea, es que el formador, yo, todos, tenemos que estar permanentemente actualizándonos. O sea, no podemos dejar de estar actualizando. Necesitamos estar actualizando porque los cambios... Ahora, pero esto de agobiarnos, por eso, por estar a la última, tampoco. O sea, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, pero eso sí, el proceso de la educación empieza en ti. La política del metro y medio. Intentemos, en la medida de lo posible, formar a que se formen las personas que están en nuestro metro y medio, con una política de formación inteligente e inmersiva. Nuestro metro y medio es, ustedes están ahora mismo dentro de mi metro y medio. Mi metro y medio, yo calculo desde mí hasta el ordenador, un metro y medio. Pues bueno, pues todo lo que esté en torno a nuestro metro y medio tiene que tener
un cierto nivel de conocimiento y un cierto nivel de que tenemos que ayudarles a que se forme. De una manera, jugando también. O sea, habrá que a veces dedicarles a temas de pensar y tal, pero también jugando, porque tenemos que tener siempre esa capacidad neoténica, esa capacidad que no tienen todos los animales vivos, y es capacidad de juego. Y sobre todo como la parte bonobo, por así decirlo, que yo veo muy fuerte es lo que se llama la neotenia, la retención de las características juveniles. O sea, nosotros somos animales neoténicos y jugamos a lo largo de la vida. Eso no es común en el mundo animal, solo algunos pocos animales lo hacen. Y tiene que ver con la capacidad de retener esa curiosidad de niño, en el fondo, y la capacidad lúdica que te lleva a explorar el mundo y a jugar con ideas y te mantiene plástico, en el fondo, te mantiene plástico a lo largo de la vida. Porque cada vez vivimos más tiempo y tenemos que mantenernos con un espíritu joven, espíritu joven. Entonces hay que mantener esa capacidad de innovar y de crear y demás. Aquí recogía una idea que salía en prensa en un periódico español destacado que decía que la tendencia de la formación corporativa se centra en la diversión y en la experiencia. Las empresas buscan generar compromiso para que las plantillas sean más eficientes y mucho más productivas, tras procesos de ajuste que conllevan dolor y de mal ambiente. Y que se ha comprobado que el aprendizaje del juego va dirigido a una mejora en el compromiso de las plantillas y la fidelización. También tengo que decirles una cosa, y es que existen riesgos con esto del compromiso de hacer equipos súper integrados y demás. Y son riesgos que yo no conozco, yo no conozco ningún estudio al respecto, pero sí que empiezo ya a plantearlos para que lo tengan en cuenta, posibles estudios que se hagan en el futuro de, vale, perfecto, hay mucha implicación cuando se quedan los fines de semana para hacer trabajos en equipo, pero me lo han comentado a mí algunas personas empresarias, se han dirigido, me han dicho, mira, Bernardo, perfecto, esto de hacer equipos y demás, pero ahora tengo un riesgo y el riesgo que tengo es un riesgo de rotura. O sea, que mi gente se me está rompiendo. Le digo, ¿pero qué te ha pasado? Digo, mira, pues que se han implicado tanto entre los compañeros y las compañeras de trabajo que han roto su familia. Digo, no me digas. Pues sí, el riesgo que está pasando es que se están implicando más tanto en el trabajo que en el ámbito familiar, lo que es la conciliación de vida. Se ve aquello como una cosa pues negativa y los matrimonios se están rompiendo en ese aspecto. Entonces, tenías a trabajadores durante y personas trabajadoras, trabajadores y trabajadoras súper implicados, pero como no ha habido un equilibrio y lo han estado dando todo en el trabajo y no ha habido un equilibrio, pues al final han roto su familia. Y ahora pues se han dado cuenta que dicen, oye, pues mira, tenemos aquí problemas porque las personas trabajadoras no están rindiendo adecuadamente, porque nos centramos solo en formar equipo aquí en el trabajo y hemos hecho tanto equipo, tanta piña aquí, que hemos desordenado a las familias, ¿no? Y que están tomando medidas pues, para buscar esa conciliación o esa integración entre la vida familiar y la vida profesional. Bueno, ahí queda, lo dejo planteado porque es un riesgo que existe y como nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, nuestro mayor riesgo es el desconocimiento de los riesgos y que no lo sepamos nos impide tomar medidas para prevenirlos. Bueno, hemos hablado de los entornos de aprendizaje personalizado. Eso lo puede diseñar cualquier, digamos, persona en prevención de riesgos laborales puede hacerse un entorno de aprendizaje personalizado que no requiere mucho. No requiere mucho, pero requiere un mínimo de dedicación. Y bueno, pues hay muchos vídeos en YouTube, en Vimeo, son dos plataformas magníficas, y a veces tienes que pasar del 1.0 al 2.0, pero siempre empiezan en el 1.0, en bidireccional. No te quedes solo en mandar información, que sería el canal unidireccional. Vete al bidireccional, que es que haya un poco de interacción, si puedes. Si no, quédate en el unidireccional, que sería el 1.0. El bidireccional sería el 2.0, el interactuar cuando tú generes un entorno de aprendizaje personalizado. Tienes que valorar la dedicación que tienes para hacer los asuntos.
recomendarles estos entornos, lineadepredileccióntv.com, que tiene unos vídeos espectaculares y yo lo utilizo mucho para las charlas porque son muy buenos. Los vídeos de las jornadas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y después otras plataformas como Mirada X, EDX, Coursera, bueno, hay un sinfín, la UNED, hay un sinfín de material en estos entornos espectaculares. Y voy a traer aquí una transparencia que a muchos seguro que les suena porque la habrás utilizado, ¿no? Esos argumentos para convencer de que la formación es importante, ¿no? Porque circula mucho por internet esta transparencia que he trabajado un poquito pues, para no presentarla tal cual está por internet, ¿no? Y es que Henry Ford decía que solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, y es no formarles y que se queden, ¿no? Una frase pues súper lapidaria y buenísima de Henry Ford, ¿no? Argumentos para convencer la importancia de la formación continua, ¿no? O de Richard Branson, digamos, fundador de Virgin, ¿no? Esa compañía que se dedica por ser bastante innovadora, ¿no? Formar bien a la gente para que pueda marcharse, tratarles mejor para que no quieran hacerlo. Richard Branson me ha llamado mucho la atención porque casi todos los empresarios ponen el foco en que lo primero es el cliente. Y Richard Branson, en declaraciones que yo le he visto, ha dicho que lo primero son las personas de la organización. Y me ha llamado poderosísimamente la atención. Y no me extraña nada después de que se le atribuya esta cita a él. Forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátales mejor para que no quieran hacerlo. Y Derek Bock, un directivo de Harvard University, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. También sentencia formidable para los prevencionistas. Entonces, tener en nuestra cartera cuando nos hable de formación, es decir, pues mira, que no quiere formar a la gente, no quiere dedicar ningún recurso a temas de formación, pues nada, pues prueba con la ignorancia a ver qué tal te va. Y demás, pues son frases muy lapidarias y muy buenas en un momento determinado para que lo puedas utilizar. La información, la formación y la capacitación. ¿Se caduca? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Te dejo un tiempo para que lo piense. ¿Se caduca? La información, la formación y la capacitación. ¿Se caduca? ¿Qué opiniones tienes? Las opciones de respuesta son no, sí, depende. Pregunta compleja. ¿Cuál de las tres escogerías? Contesta tú a estas preguntas. ¿La información, la formación y la capacitación caduca? Créate tu opinión. Para el vídeo si quieres. Piénsalo. Genera tu opinión. Yo te voy a dar la mía ahora en 0, ¿eh? Igual la cambio dentro de 3 meses o 4 si me convences y me das otra. Y estoy dispuesto a cambiarla porque estoy dispuesto a la mejora continua y si me he equivocado no hay problema. Y a mí me gustaría a mí que la formación fuera como Matrix. La película Matrix esa que te ponías aquí atrás, te ponían y te inyectaban un programa y ya eras experto en hablar inglés, francés, alemán y chino, ¿no? Ya me gustaría a mí que la formación sea esa. Y a lo mejor no está muy lejos en el tiempo porque lo más difícil es pensarlo. Una vez que lo piensas, el que lo hagas ya tarda, cada vez tarda menos tiempo. Pues yo te contesto que mi respuesta es que sí, y que depende, que la información, la formación y la capacitación se caduca, pues sí, sí se caduca. Y también depende. 4 consideraciones que justifican la respuesta. Primero, que los cambios técnicos y tecnológicos son cada vez más rápidos. Segundo, que estamos en una cultura del beta. El beta significa que continuamente estás prototipando, sacas productos y servicios al mercado, no terminados, no definidos totalmente, sino a ver qué tal van y los vas rediseñando sobre la marcha. Son metodologías ágiles. ¿Qué criterios de selección de personal no valora? Hay criterios de selección de personal que no valoran cursos de más de 10 años. O sea, los cursos de más de 10 años dicen, mira, perdona, yo me presenté justamente a un tema y me dijeron, mira, hasta 10 años valoramos. Después de 10 años no valoramos. O sea, porque no se trata de valorar toda tu vida profesional. Lo que se trata de valorar es si en los últimos 10 años tú has tenido un interés en formarte en la materia en la que te vamos a fichar y demás. Y me pareció interesante la propuesta. Las plataformas 2.0 generan nuevos criterios de acreditación continua. Todas estas plataformas, Mirada, UDX, tienen insignias que se te asignan durante un tiempo y no las tienes permanentemente. Las tienes permanentemente si permanentemente te formas en esa materia, pero si no, te las quitan durante un tiempo. Luego, para mí, el tema de la formación es caducable. Por eso a veces también insisto en la importancia de formar en aspectos atemporales, en aspectos que no cambian, porque
hay cosas que no cambian en el tiempo, pero hay cosas que sí cambian en el tiempo y que sí que tienen caducidad. Y no solo tienen caducidad, sino que la realidad cambia. Yo esta tarde estoy manejando, digamos, esta webinar a través de la herramienta Zoom y he utilizado unas técnicas, pero mañana la empresa Zoom, que se dedica a webinar, pues decide hacer unas modificaciones en la nube. Pues yo entro mañana por la tarde y lo que hacía hoy a lo mejor ya no lo puedo hacer de la misma manera que lo hago mañana, y me tengo que leer un tutorial que ellos ya se han encargado de hacer un video tutorial para explicarme cuáles han sido los últimos cambios de la última versión. Y las últimas versiones están continuamente revisándose, están continuamente en beta. Luego, la caducidad de la formación siempre está ahí. Y que la formación no es simplemente estar en un sitio con los brazos cruzados, sino que la formación es un concepto mucho más amplio. No se tiene que limitar a una clase, a un tema, se tiene que limitar a una actitud de vida. La formación tiene que ser algo continuo. Y bueno, pues que el tema de considerar lo que dijimos en un momento determinado de la webinar, ¿no? El aprender, desaprender, reaprender. Para este siglo XXI, yo los retos que atisbo a ver en materia de información, formación y capacitación es que la formación tiene que ser experiencial. Tuve hace poco en una clase magistral de apertura de curso dado por el vicerrector de la Universidad de Harvard y me llamó mucho la atención que los criterios es que la formación fuera toda online y que la capacitación, la práctica fuera directamente en las empresas. Y las, digamos, entidades que entendieran que eso es así, sin ninguna duda serán cada vez más valoradas por ese sexto continente, que es este mundo mundial, donde estamos todos y tenemos que intentar ayudarnos a definir qué es el Internet. Pues nada, pues esa formación debe ser inmersiva. Segundo, otro reto, que la organización que aprende y aprende, o sea, esa de no solo que aprende, o sea, va formándose, sino que lo aprende, se hace suyo. Pero la clave no es aprender ni quedarse con el conocimiento. La clave es enseñar, porque cuando uno enseña es cuando verdaderamente sabe y cuando se plantea un montón de cosas que si no, no te los hubieras planteado de otra manera. Entonces, hay nuevos paradigmas y los nuevos paradigmas son nuevas formas de ver la vida. Yo veo la vida con esta gafa, pero si me pongo una de color amarillo, porque mis principios, digamos, con los que lo veo son de otra manera, si yo veo los problemas como una cosa negativa, tengo una visión que cada vez que tengo un problema es yo quítame los problemas, quítame los problemas, quítame los problemas. Pero si te pones la gafa de decir yo quiero ver los problemas como oportunidades, digo, pues me pongo otra gafa de otro color, un color más amarillo, y digo, bueno, pues ahora tengo estos problemas, pues estos problemas van a servirme a mí para intentar sacar mi mejor versión, ayudar a buscar cómo solucionar estos temas e intentar en la medida de lo posible resolver este nuevo reto que tengo, complejo, de forma certera y apropiada. Pero no nos quedar ahí en todas estas nuevas realidades, también vienen esos nuevos entornos digitales que nos dan una realidad aumentada o una realidad virtual. Esas gafas son de realidad virtual, donde se genera un escenario en torno a la persona que se las pone y genera pues, una tridimensionalidad que es fantástica, ¿no? Y nada, pues ahí tenemos esos nuevos retos que están para incorporarlos en la formación. Pero no incorporarlos por incorporarlos, incorporarlos si aportan valor. Si no aportan valor, pues dejarlos un poco ahí tranquilos, ¿no? Por tanto, para mí es clave que consideremos en tiempos de crisis el tema de la atemporalidad. Y en tiempos de crisis lo fundamental es vital. Y lo atemporal es vital. Y lo temporal se convierte en vital. Y lo atemporal se convierte en vital. Luego, lo atemporal es vital en tiempos de crisis. Y entonces tengo puesto ese faro en esta transparencia, porque hay un chiste circulando por internet donde un portaaviones de una flota importantísima a nivel mundial le dice, por favor, soy la octava flota de este país y vamos con nuestra ruta. Por favor, quítense del medio. Y se lo decía a dos personas que estaban ahí comunicándose con ellos. Y era la sexta flota con unos portaaviones, unos barcos tremendos, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces los que estaban al otro lado decían, mire, yo soy Pepe y yo soy Juan. Y concretamente, por lo pronto no nos vamos a quitar de aquí. Ustedes cambien de rumbo. Entonces el
capitán del portaaviones le decía, que se quiten de ahí, que somos de la octava flota importante a nivel mundial y tenemos aquí 4 acorazados y los vamos a eliminar y pasaremos por encima de ustedes y los eliminaremos. Y dice, mire, nosotros seguimos estando aquí y no nos vamos a mandar a mudar, o sea que se quiten ustedes. Y dice, se van a enterar ustedes. Entonces se quitó la neblina, estaba todo con una neblina impresionante, se quitó la neblina, divisaron y se dio cuenta el capitán de la octava flota que estaba frente a un faro. Eso quiere decir ante la tierra. Y un barco en tierra pinta poco. O sea que a veces tenemos que ir con todo nuestro despliegue, con toda nuestra armadura, con todo nuestro mejor saber y hacer, pero también ser un poco humildes y saber que hay cuestiones que son atemporales y los faros son atemporales. Y en tiempos de crisis, lo más elemental en prevención es fundamental. Es lo más necesario en tiempos de crisis, los valores atemporales. Y hay muchos, ya los puse de manifiesto en el Congreso ORP 2020. Algunos, tenemos que seguir descubriendo más, pero bueno, ahí tenemos algunos elementos de atemporalidad y que ustedes también lo valoran. Porque sabemos que los grandes accidentes y las grandes catástrofes no pasaron porque salió mal un supercálculo o la raíz cúbica de una cifra compleja, no, sino porque lo más elemental falló. Luego tenemos que ser muy conscientes de este tipo de cuestiones y ser conscientes también de la paradoja, de que tenemos que mantenernos firmemente flexibles en los elementos atemporales. Y alguien me dice, pero Bernardo, ¿eso de firmemente flexibles no te parece una contradicción? Pues aparentemente por eso se llaman paradojas, porque son aparentes contradicciones. Fíjense ustedes en las palmeras. Las palmeras son elementos muy flexibles, pero están bien anclados. Entonces son firmemente flexibles porque están firmes en la tierra, pero son lo suficientemente flexibles para que ante los huracanes, los vientos, las tempestades, sigan estando ahí, porque tienen capacidad de flexibilidad. Si fueran rígidos, terminarían partiendo tarde o temprano. Y uno de los elementos clave que hacen falta para que concretamente existan elementos atemporales en las organizaciones es la participación. La participación es clave. Tiene que haber una participación honesta. No solo es dejarle a las personas participar, decir lo que opinan, sino también bueno, pues considerar los aspectos en sus manifestaciones si es conveniente, ¿no? Para la empresa y la organización, y para eso hace falta equipo de trabajo que lo estudien bien. Y luego, si pedimos participación a las personas también, si tenemos buenos resultados, lo lógico será decirles, oye, pues vamos a compartir con ustedes no solo nuestros problemas, sino también vamos a compartir con ustedes nuestros beneficios. Y entonces, aquí recomiendo un documento muy interesante sobre la participación de la participación financiera de las personas trabajadoras en la empresa. Y hay buenas prácticas que bueno, pues que se pueden considerar en un momento determinado para abordar una adecuada política de empresa relacionada con la participación. Participación necesaria en los procesos formativos para los cuales tenemos que formarnos. Y aquí, en este último bloque, ya prácticamente acabamos con lo que es el copyright y el copyleft. Y bueno, sobre el copyleft, hablar un poquito sobre el tema del Creative Commons, que es un poquito este diseño que tenemos aquí en la parte baja, que significa que esta transparencia, este vídeo, pues uno lo puede utilizar pues referenciándolo sin coste económico y repitiéndolo como está en el mismo, ¿no? Para que las personas lo conozcan. Y después hay otras licencias Creative Commons. Es la alternativa frente al copyright. Si tú no dices nada, se supone que la obra es copyright. Pero si tú dices que concretamente la pones en licencia copyleft, pues Creative Commons es una de ellas. O también la puedes poner de dominio público para que cualquier persona pueda utilizarla sin necesidad de ninguna otra consideración. Bueno, aquí se me ha ido un poquito para atrás la transparencia. Voy a ir a la transparencia correspondiente, que es sobre el Creative Commons. Aquí estamos. Y demás. Y nada, pues es una licencia muy interesante que yo la recomiendo para poder compartir, porque hoy en día, en este siglo XXI, las personas que comparten son las personas
que son relevantes en este siglo XXI y son las que, pues, que ayudan a construir el conocimiento entre todos. Ahí les dejo el Creative Commons, la dirección web, para que puedan conocerla y profundizar más. Esto es una imagen, concretamente la que he querido poner de fondo, es una imagen de un aparcamiento en Lyon. Y es un aparcamiento subterráneo que me llamó muchísimo la atención, porque es un cilindro, está excavado en la tierra y es un cilindro, y el aparcamiento se genera de forma helicoidal, ¿no? Y entonces, pues me encantó, me llamó mucho la atención. Y aquí la he utilizado para referenciar una cuestión que va vinculada a la prevención reactiva, ¿no? Y que va vinculada a la formación. Y lo digo por lo siguiente: sin información no hay formación. O sea, ustedes me pueden presentar a mí un documento perfectamente, decir, mira, he hecho un curso sobre maquinaria perfecta. Le digo porque esto fue un caso que pasó y que se desarrolló en estos parámetros, ¿no? La persona trabajadora mostraba la empresa que le había dado formación suficiente. Había dado este curso, porque una de las cuestiones que se pide a las personas empresarias es que las personas trabajadoras que están a su cargo tengan una información continua en los nuevos equipos que les faciliten para que esas personas tengan esa formación. Y cuando se habla de formación, se habla de dos ejes fundamentales, que yo a veces diferencio, ¿no? Pero que en la formación está incluida la información y está incluida la capacitación. O sea, está incluida que hay una parte teórica y una parte práctica, ¿vale? Pues entonces, nada, pues eso es el concepto general. Y entonces, bueno, pues esta persona, concretamente, la empresa había acreditado que le había dado formación en los equipos de trabajo y demás. Pero cuando se les hace la pregunta a la persona trabajadora en la investigación del accidente, que fue un accidente mortal, ¿no? Tremendo, ¿no? Se le pregunta, oiga, ¿y usted tuvo en algún momento acceso al manual de instrucciones de este equipo de trabajo? Y te contesta, pues mire, no he tenido nunca acceso al manual de instrucciones. Entonces, ¿usted no ha tenido nunca acceso al manual de instrucciones? No, nunca me han dado, nunca nos dieron el manual de instrucciones y esto se encendía aquí, se utilizaba y tal. Bueno, pues al final, pues el tema se estudia, se valora, pero esa es la esencia. La esencia es que no puede haber formación de trabajadores si no hay información. Si tú no tienes información sobre tu equipo de trabajo, por mucho que tengas formación sobre todo y tú no has tenido acceso a la información de ese equipo de trabajo, no tienes formación, porque la información es previa a la formación. Habrá que analizar los casos, pero en principio, en este caso se concluyó que esto era de esa manera. Luego, un manual de instrucciones es clave y es una pieza fundamental en la formación, porque pasa por la información y tienes que ir más allá, porque cada equipo de trabajo tiene un manual de instrucciones que se tendrá que en principio explicar cómo usa ese equipo. Por otra parte, tiene que explicar claramente cómo se usa, tiene que explicar claramente cómo se mantiene y tiene que explicar claramente cómo se actúa en situación de emergencia. Estos tres elementos son claves y una persona trabajadora los tiene que dominar. ¿Cómo se mantiene, cómo se usa el equipo? Condiciones normales, cómo se usa, dónde no se puede usar, si no puede entrar en una atmósfera explosiva, si no puede trabajar en agua porque no tiene un IP correspondiente, lo que sea sobre el equipo de trabajo. Y otra cosa es cómo se mantiene, cómo se hace un mantenimiento periódico, cómo se revisa que el equipo está en adecuadas condiciones, qué tiempo útil tiene que tener, qué vida útil tiene que tener, qué anomalías externas puede tener para dejar de estar en adecuadas condiciones y en caso de emergencia, cómo actúa en caso de emergencia. Como mínimo esos tres elementos tienen que estar absolutamente claro en un manual de instrucciones y nunca se puede dar la formación por dada si no tiene información, ¿vale? Es una cuestión que bueno, que se puede valorar, que se puede discernir, se puede debatir y demás, pero a mí me parece que es relevante, igual que una bicicleta. Una bicicleta, tú nunca la darás por bueno que una persona sabe montar en bicicleta si simplemente le has dado un curso teórico o lo has explicado le has explicado el manual de instrucciones. Oye, pues mira, si no
me monto en la bicicleta, si no doy una vuelta, por mucho que yo sepa del equipo de trabajo cómo se utiliza, cómo se mantiene y cómo actúa en caso de emergencia, si yo no hago prácticas con él, pues tampoco puedo decir que tenga una formación adecuada, ¿no? Porque la formación es teórica y una formación práctica. Y lo que pasa es que él ha querido diferenciar y darle el concepto de capacitación. Entonces, por tanto, la formación tiene que incluir la parte de información y la parte de formación, ¿de acuerdo? Y por último, ya para acabar este bloque, comentarles eso, el accidente 4.0. El accidente 4.0 es aquel accidente que se produce con equipos que son tecnológicos y que tienen una base tecnológica asociada a la industria 4.0, como sucedió con este Tesla, que tiene todo un sistema de Internet de las cosas para poder guiarse y poder ser operativo al máximo con diferentes acciones. Yo tuve la suerte de investigar el primer accidente de Tesla en el mundo, era un youtuber, fans de Tesla, pues que concretamente pues, pasó por debajo de un camión, ¿no? Porque el sensor no detectó el camión de color blanco y reflejó el sol e hizo que el coche pasara por debajo y toda la parte del techo se fue. Mientras él se supo perfectamente que quien estaba conduciendo estaba viendo una película. Esto sucedió en una autopista en Estados Unidos y yo investigué ese tema, pero no lo investigué a distancia. Y hay un vídeo por internet muy interesante. Tengo material para explicar un poquito cómo sucedió y cómo dar pautas para trabajar este tema, este tipo de cuestiones. Esto lo comento como anécdota de cuánta oportunidad tenemos en la información que sale en prensa, que muchas veces es muy completa, pero a lo mejor no es cierta, pero nos puede servir de ayuda para prepararnos y para dar charlas de formación y para preparar cuestiones interesantes en nuestras unidades didácticas que preparemos en nuestras charlas, ¿no? Bueno, esto es cómo quedó el coche, absolutamente destruido, arrió y se estampó contra un árbol en una curva y por la velocidad, exceso de velocidad. Y no había nadie en el conductor. Bueno, una charla que tienen que ver sí o sí, una charla espectacular. Es tan espectacular la charla que les dejo los enlaces porque yo me la vi completa y la transcribí y la puse justamente aquí. En este documento, Ideas de la Conferencia, por Pilar Jerico. Y aquí debajo viene el enlace que ustedes pueden pinchar ahí e ir a ver todo el texto que he copiado directamente de la charla. Y también les dejo el enlace a YouTube de la charla de Pilar Jerico para que la vean. Habla de cómo desarrollar las personas y su talento en las empresas. Una charla inspiradora. Espero que les ayude a ustedes como me ayudó a mí. Hablaba también del salario emocional y de las tres motivaciones, la extrínseca, la intrínseca y la trascendente. Espectacular, no dejen de verla. Y nada, pues seguimos en la ruta y ahora nos vamos nada más y nada menos que a buscar el alinear intereses, el alinear objetivos. Buscar cuál es nuestro ikigai, cuál es nuestro elemento, qué es lo que nos apasiona. Esto tenemos que hacerlo, porque tenemos que saber qué es lo que nos apasiona a nosotros o qué es lo que le apasiona a la gente con la que estamos. Ver cuál es el elemento clave para el equipo, ver cuál es el elemento clave o de interés o los objetivos para el grupo, ver cuáles son los objetivos de empresa, ese plan estratégico de la empresa, y después ver los objetivos de sociedad. Para los objetivos de sociedad, está muy claro porque ponemos los ODS y ya con eso prácticamente cubrimos el objetivo. Si conseguimos alinear todos esos puntos, sin ninguna duda, los resultados serán más que excelentes, porque estaremos conectando a todos los stakeholders relacionados con nuestra empresa y con nuestra organización. Y será, sin ninguna duda, una acción formativa relevante, porque estás contando y desarrollando lo que es el elemento clave de cada una de las personas de la organización. Y será sin duda un aprendizaje significativo, un aprendizaje con excelencia. Es decir, hoy un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy. Eso es con excelencia, por lo menos la visión que yo quiero compartir de excelencia para que no te agobie y no te permita crecer. Pero con la excelencia no vamos a llegar lejos. También tenemos que apuntar con la disrupción. Tenemos que ser disruptivos.
Tenemos que romper un poco el tema y no quedarnos simplemente con la excelencia, porque estos tiempos necesitan un poquito de disrupción y eso se logra escuchando y por la diversidad, con la diversidad. ¿Qué hace falta para lograr una organización resiliente? Pues que las personas, los equipos, los grupos, las empresas y la sociedad apunten a esos parámetros de resiliencia. Y bueno, pues en esa línea tienes que estar, ¿no? No es suficiente con una empresa no resiliente porque sus personas sean resilientes, que cada uno de ellos sea resiliente a nivel personal, sino porque también la empresa ha organizado un sistema para garantizar la resiliencia. Y bueno, el aprendizaje inteligente, significativo y artesanal que aplique la ley de la cosecha. Es decir, para recoger hay que plantar, y para recoger hay que regar, y para recoger hay que esperar un tiempo. No nos puede valer. Esto lo queremos ya. Queremos que nuestra organización sepa ya. Hay que dedicarle tiempo, amigos y amigas. Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle horas. Hay que dedicarle trabajo. Y las cosas salen con esfuerzo, con constancia. Y también salen con tener buenas ideas y buenos principios y nuevos enfoques. Por tanto, ya con esto concluimos la hoja de ruta que estaba prevista para el día de hoy y que yo quería compartir con ustedes. Pero sin antes marcharme sin decirles una cosa para mí interesante: que crean en las personas. Si creen ustedes en ellos, sacarán lo mejor de ellos. Y para ello, conviertan lo simple en extraordinario. Este vídeo que explica el efecto Pigmalión es un vídeo que estoy enamorado de él. Felicidades a los que lo han diseñado. Les dejo ahí el enlace de YouTube porque me parece fantástico. Y lo que sí les pido es que desarrolle tu mejor versión y ayuda a otras personas a que desarrollen la tuya. Yo lo estoy haciendo intentando compartiéndolo contigo. Intenta tú también poner ese esfuerzo y ayudar a otros. A mí hay una historia que me encanta, que es una película que se llama Cadena de Favores. Te recomiendo que la veas, ¿no? Y bueno, pues es, en las empresas es muy importante el ayudarnos entre todos para salir adelante. Y también en los países es importante ayudarnos entre los países para salir adelante. Deseo lo mejor para Perú y creo en Perú y creo en su gente y creo en la humanidad. Y creo que de esta saldremos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el efecto Pigmalión. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, no te detenga. Y a todos les recomiendo pues eso, que apliquen prevención positiva, no solo fijarnos en lo negativo, sino también en lo positivo. Como conclusión, ya para terminar, comentarles que tener modelo de gestión de organización es básica, la formación ágil que atienda a la misión, a la visión y a los valores y objetivos de cada organización, que los planes de formación sean con sentido común, con sentido neoténico, ese sentido que vimos anteriormente, esa capacidad de tener juego, de implicarnos, con método, el método lo hemos sacado una y otra vez, el método es clave, y que definan organizaciones que piensen en la profesionalización, convirtiendo lo sencillo en extraordinario, la diferenciación, el upskilling, la diversificación, el reskilling, la globalización, el sexto continente, ese sexto continente que hemos hablado que es Internet,
Y cuarto, una formación atemporal que ayude a construir el futuro que queremos. Formación con propósito, con para qué. Y una frase que me encanta es nada más y nada menos que la que nos comenta Peter Drucker. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente, pero que seas tú quien tome esa decisión en tu empresa de hacer las cosas como siempre, pero de una forma diferente, con más entrega, con más pasión, con más dedicación e implicando a otras personas en esos logros, en que pienses en diseñar tu futuro, en que pienses en que diseñes el futuro de tu organización y que esté alineado. De despedirme, dedicando, como siempre me gusta, dedicar los trabajos a todas las personas en estos tiempos que han dado lo mejor de sí para que los demás estemos bien. Pienso ahora mismo en las personas de la seguridad, la salud y la prevención y en sus familias. Pienso en las generaciones del futuro. Y sin más, con un recuerdo desde mi tierra, desde Canarias, con un vídeo de Canarias, empecé con Perú la conferencia poniendo un vídeo de Perú. Gracias. Nada más llegar, puedes sentirlo. Es una energía que te envuelve. Te sientes muy pequeño. Mais après, tu rentres chez toi plus grand que jamais. The beaches, the volcanoes and the camels. And the dinosaurs! It's an energy that's contagious. It invades you completely. Het is het licht, de temperatuur, de lucht, de geur. Es ist eine Energie, die deine fünf Sinne erfüllt. Thank you.